Can you blow my whistle, baby? Bueno, muy buenas moonies, it's morning time. Perdón por ponerme a cantar whistle, es que lo he tenido todo el día en la cabeza. Lo siento. En fin. Momento. Toca ponerse con el Star Rail. No he jugado desde que lo dejé en stream la otra vez, de hecho no tengo ninguna tirada. Bueno, tengo esta, que no tengo ni idea de por qué la tengo. ¿Te imaginas que sale ahora por la carísima? En plan, nada, no sale. ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡Pues genial! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! Espérate, que me voy a apuntar que la tengo. Sueji, ¿qué es? Espérate, ¿qué rol tiene Sueji?
Sueji. Vale, me la voy a apuntar, claro. Y hola. Pues genial. Supongo. Vaya. No me esperaba que me fuese a salir Sueji justo ahora haciendo una tirada por las jajas. Pero no sé, supongo que nunca. Siempre espera lo inesperado. En fin. Sigo apuntándome porque tengo un montón de cosillas por aquí. Tengo que quitarme un montón de personajes ahora. Minx no tengo, luego tampoco. A ver. Madre mía. Sueño un momento. Creo que voy a seguir con el mismo team. Así que XD. Lo único que he hecho ha sido cambiarme el equipo. Y creo que voy a centrarme en buildear sobre todo a Team Yun porque XD es de los personajes más usados del juego, así que creo que voy a simplemente buildearla a ella y ya está. Me he cambiado el team a este, ahora tengo a Sele con Silverwolf, con Bailu y Tingyum. Es muy guapa la tía, pero es que me sigue con la mirada, qué miedo. Después de lo que pasó en la historia. Es que después de lo que pasó en la historia me da miedo, tío. Pero es que es muy guapa, en plan. A ver, que digo que son guapas todas las chicas, por ejemplo. En plan, esta también es guapa, en plan. Bonita. Esta también es muy mona, me encanta. Ginger, muy silly, la adoro. Hasta la única chica a la que le dejaría que me empezase a hablar del horóscopo por la cara. Susan, quiero, yo qué sé, quiero pasar un día con ella porque tiene pinta de ser muy graciosa. Serval, por favor, sin más, por favor. Serval me pisaría y le daría las gracias. Pela es literalmente yo. Marzo, quiero. Madre mía, Marzo es monísima. Marzo es monísima. O sea, es que tiene que pasar un día con ella, tiene que ser increíble. Natasha, está bien. Clara, es cute. Hay que proteger a la niña, hay que proteger a la niña. Trailblazer, mapache. La adoro. Hook también, protect. Mírala, es muy mona, protect. Tingyum, guapísima. Bailu, protect. Silverwolf, quiero hacerme sesiones de gaming con ella. Pero es que estoy viendo que si la gano en una partida, capaz me doxea y me pone L plus ratio o algo así. Pero al mismo tiempo, la adoro. Y Sele, te amo, Sele. Gaslight, Gatekeep, Girlboss, Sele main desde día 1. Nada, pero increíble. Dime que eres gay sin decir que eres gay. Terrible. Vale, pues voy a echarle un vistacito al planner que tengo aquí. Tengo que hacer las diarias. Wait a minute. Ok, aquí. Yipi. Estas son las diarias, pero también tengo estas cosas que quiero empezar a hacer. O sea, no he olvidado esto. Ah, bueno, esto lo han añadido aquí para saber por dónde voy. Pura ficción, no tengo ni idea de qué va esto, pero solo sé que me hace gracia el banner de Sparrowguy. ¡En armónica! ¡Oh my god! ¡Buenas! ¡Buenas, en armónica! Tengo que completar esta cosa. Voy a hacerme una fordilla y ya está. Ruptura de debilidad. Venga, de una. Vamos allá. Ya sé cómo jugar, pero vamos allá. Buena en armónica, ¿cómo andamos? Ruptura de debilidad. Vale. Okay. Que vale, ya sé cómo. Chucha, calla. Vale, gracias. Ya sé cómo jugar. Basta. Vale, con esto. Venga, ya, afuera. Ah, que hay más. Bueno, vamos a acabar con todo ya. En fin, por fin pude, estoy feliz. Piola. Si estás feliz, yo también estoy feliz. Yo y los pibes cuando nos pegan con un hacha de fuego. No sé. Tremenda gracia me falta. Dejarle volumen a esta cosa. Ya, cojo este y ahora pues con este ya los mato los. Vale, ya está.
Por fin, gracias por la semita gratis. Ni si sabes qué juego es esta. Crusader Kings. Ah, ni idea. Es que ni idea. Hola, Meli, ¿qué tal andamos? Nada más. Ha sido gracioso porque literalmente nada más empezar el stream me ha salido Sueji. O sea. Tenía una tirada, no sé de qué. Me ha salido Sueji. Que es muy. Es muy linda, me encanta. En plan. A ver, ya he hecho una ronda de apreciación a todas las mujeres que tengo, porque obviamente hay que hacerlo. Se me ha roto el Honkai. ¿Cómo se te ha roto el Honkai? ¿Cómo se te rompe el Honkai, Meli? ¡Ay, está Silly ahí! ¡Hola, Silly! ¡Hola! Oye, yo tomo gracias por invitarme, me emociona tanto. Esta visa nos tiene todos los días. Entonces, debes recorrer la... ¿Por qué dices ustedes? No estamos en la Tamsele. Ustedes recorren la galaxia y viajan por el espacio así todos los días. ¡Qué genial! Por eso los depresos saben tantas cosas. Todo es especie, yo. No estuve de ser tan modesta, disculpa. Ahora he experimentado por mí misma, pero nadie en su sano juicio rechazaría la oportunidad de viajar a través del espacio. Subir a bordo del expreso solo es un pequeño paso. No sé si tendré la oportunidad de viajar a las profundidades del universo. Al fin y al cabo le prometí a Bronnie y Nao que continuaría protegiendo el bajo mundo y ayudaría a reconstruir Belbo. Aún así he puesto a que Hook y Clara podrían hacerlo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez puedan representar a Belbo cuando se regrese a los brazos del universo. Amo a Sele, tío, amo a Sele, amo a Sele, me encanta, es muy mola. ¿Te has dado la nueva zona de esta versión? Creo que se llama zona de confinamiento. Ni idea, no tengo ni idea, la verdad. Crusader Kings es un juego en el que simulas ser parte de la nobleza medieval de algún lugar del mundo y tu objetivo es tratar de no solo sobrevivir, sino hacer crecer tu dominio. Hacerte crecer tu dominio me recuerda a algo, no sé qué, pero vaya. Sabri Peco, buenas. Oli. Ojo, asesinar, ¿cómo que asesinar niños? ¿Cómo? ¡Yipi! ¡Casarte con tu hermana! ¡Oh, no! ¡Basta! Eso, tío, eso me recuerda. Hay un juego que quería jugar en stream, pero no creo que lo juegue. Porque es un juego demasiado polémico. O sea, a mí como tal me gusta el juego. Y la polémica no era para tanto como para... doxear literalmente a la creadora del juego. Por... O sea, porque el juego tiene como... ¿Cómo decirlo? Relación amorosa entre hermanos. Pero es que la cosa es que es en plan... Para sacar ese final tienes que ir a por él. En plan, no te va a salir como por la cara. Tienes que deliberadamente buscar tú ese final. Y encima es en un sueño y no es como que lo romanticen. Como es que... Como dicen en Twitter, yo qué sé, es que... De hecho te enseñan que es como muy, muy tóxico y que no deberías hacer que no esté nada sano, ¿sabes? Pero es que nada, que quería jugar ese juego en stream, pero... Pero nada, me quiero ahorrar la funa, ¿sabes? En fin. Vamos a hacer las diarias, venga. Espérate, ¿qué tengo? Bueno, obviamente lo de siempre. Pues vamos al universo simulado, venga. Te funaremos igual. Muchas gracias, Meli. Gracias por literalmente... En decirme esto a sabiendas de que soy una people pleaser y que tengo extremadamente muchísimo miedo al rechazo y al abandono. Muchas gracias, Meli. En fin. Cuando menos te lo esperes, sí, sí, 100% real. Madre mía. Qué miedo, qué miedo. Bueno, como estoy formando Patingyun. Tengo que formar el mundo 7 otra vez, además. Madre mía, mundo 7. Me tiene más cansada este con el maldito ciervo al final, te lo juro. De una manera. Me da igual. La última vez fui con cacería. Perdón, claro. Tú fíjate cómo te trata Meli Moon, no puede ser. ¿Ves? Es que me trata muy mal. En plan, ¿por qué decidí unirme a Dream Rail? O sea... Yo no dejo que me traten así de mal por la cara. Únete a mi nueva agencia de VTubers Despierto Rail. Venga, perfecto, me mudo. Adiós, Meli. Que te den. Esto es lo que pasa cuando tratas mal a tus subordinados. Que conste que estoy muy dolida y serás tú la persona... Si algún día dejo este mundo, quiero que caiga sobre tu conciencia y que te persiga todos los días. Que sepas que ha sido tu culpa, Meli. Nada, terrible.
Anyway. Ah, tienen ya todas las ultis cargadas. Pues qué bien. Vale. Vamos poquillo a poquillo. Bueno, a ver, la última vez que dentro que los que tienen poca vida se los dejo a Sele para que luego se los cargue. Sele se carga su tamaño. A ver. Dale, Sele, cárgatelo. Pues no se ha muerto. Gracias, Bayou. Eres la mejor. Te abrieron en Twitter. Moon era mi amiga, pero hizo esto. No te lo creerás. Madre mía. Madre mía. Agüita. Vale, qué bien. No me ha salido absolutamente nada de lo que quería. A ver, resucitación ya sabemos que no, porque no hacemos ataques adicionales. Retorno de debilidad en los enemigos adicionales. Esta es buena. Claro, el objetivo recibe daño con tiempo. Bueno, vamos a poner esta. Cacería, gracias. Vamos allá. Tipiri. Tipiri. Oh. By the way, Meli. No sé si lo viste, pero. No sé si sabías que estaba haciendo finales del. Arroba Danganronpa, out of context. Pues haya salido uno después de como yo que sé cuánto tiempo de haberlo escrito. Pero XD. En vez de que haya compartido eso. Que tenemos demasiado. O sea, hay demasiado lore con esto. Y es pensado la idea de ser, si quieren. Anyway. Muerte. Gracias. Felicidades. En fin. Ha aparecido Moon, ¿te lo dio del micro o baja de la voz de fuego? Ah, muchas, muchas thank yous, ahora voy. Ok, del micro creo que se escucha medianamente bien, así que le bajaré el juego un poquillo. Se ha visto la notificación, pero no la he mirado todavía. Ok, pues XD, thank you igualmente. Moonly chat, ¿eh? ¿Eh? No entiendo, yo no soy Moonly, soy Moon... Nozomi... No sé, no conozco a ninguna Moonly, esa será yo otro de universo entero. Moonly yo chat, ¡ah! ¡Yipi! ¡Yipi! ¿Por qué no me sale ninguna de cacería? Mira, es que... A ver, aumenta el daño que... No, ataques adicionales, absolutamente no. Sin personaje de PV, el personaje es inferior al 35% cuando recibe un ataque con su PV regenera PV. ¡Gracias! El personaje también regenera sus PV cuando cura un aliado. Voy a pillar. Voy a pillar esto. Destrucción. Ahora que se contrata lo leo. Dale, dale, muchas, muchas thank yous. Y este pibe, espérate. Quiero guardarme para las batallas de élite esto, esto y esto. Sí, voy a guardarme por lo menos tres cosos de estos. Pum. Bumba. Vale, vamos primero por este pibe, que no quiero que se ponga los escuditos, que me tiene muy cansadita este pibe, aquí, ¿verdad? Pumba. Resa efecto. ¿Te crees que me importa que tengas resa efecto? No, porque vas a morirte igualmente. Da igual el medio, en plan, si te mueres por mí, bien. Pum. Madre mía. Vale, genial. Ese es para afuera. Ya no hay nada complicado. Tengo suficiente, así que voy a hacer esto. ¡Kibi! Odio esto llamado por algún motivo mis personajes a... También será porque no los he buildado bien, pero... Odio la típica... Es que a veces me siento en plan... No le he hecho one shot a este personaje. ¡Qué poco daño hacen mis personajes! Terrible. Cacería, 2 estrellas. Genial. Muchas, muchas gracias. Thank you. También quiero hacer stream de Project Seca hoy un día, porque estaba jugando bastante Project Seca hoy. He estado farmeando un poquillo el evento este. Y XD. Estoy intentando tirar en un gacha, en este que es como daño nuevo. Estoy intentando tirar por Anne. Pero no me sale. Lamentablemente no. Entonces pues... Así es la vida, supongo.
¡Uli! Esto tengo uno que hace daño. Madre mía. Suele pasar a veces. Es como en Genshin, en plan, por ejemplo, mi único personaje que hace daño es Eula. El resto echan un poquillo XD, pero... Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el ser Eula main, si digo que me gusta... o sea, no es como tal que me gusta hacer daño físico, pero es en plan... Chucha, el daño físico apenas se usa en el juego, entonces es un poquillo funny. Porque nadie usa el daño físico aparte de los pies de Eula o de otros personajes muy... muy, muy específicos. Lo cual es un poquillo, pues, funny. Vamos a curar. Arigato gozaimasu. Ah, vale. Vamos a atacar a este. Pion. 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 Adoro como todos ataquen al Trailblazer. Es que me encanta poner esto de... Me encanta la idea del Trailblazer. Es como la de dependencia, la zombie dependencia, pero con Trailblazer, porque literalmente te pone literalmente todo el rato la taunt, atacan todos al Trailblazer y ya, el resto de tu equipo divito y coleando. Pero anyway, así es la vida, supongo. Voy a tirarle a este. Hala, gracias. Pues, es que se me ha quedado lo de... No sé si expliqué el contexto del hola, gracias, una vez en stream, pero es que desde, literalmente desde el viernes, bueno, desde ayer, estaba con una amiga viendo un vídeo, y al final del vídeo ponían gracias, en plan con la exclamación, y pues me acuerdo de lo del hola, gracias. Madre mía, estoy muy mal. Es que el hola, gracias, por algún motivo siempre me hace reír. Siempre, te lo juro. Es demasiado para mí. Anyway. ¡Ey, hola! Lu Benjamin, ¡oli! ¿Qué tal? Espera. Meli. Digamos los gachas limitados en Sega y son terribles. Técnicamente... A ver, yo no estoy teniendo tan mala suerte en el Sekai, pero sí es verdad que es terrible. O sea, me acuerdo que en el gacha de The White Day, estuve tirando como hace un mes o así, no me acuerdo. Creo que en menos de 100 tiradas me salieron las dos limitadas y la carta de Mizuki de que tiene como la skin esta de pijamita, no me acuerdo ahora el nombre del evento. Pensaba, o sea, cuando me salió pensaba que era la del evento de ID Smile, pero que es que yo quería la del evento de ID Smile, tío, es muy bonita. Pero en fin... qué ganas, en verdad. O sea, te quiero hacer stream de Project Sekai un día. Jugando cancioncitas. Que no soy muy buena en el juego, pero... Pero anyway. Me pasa que quiero comprarme todos los covers solos de Mafuyu porque adoro a Mafuyu con toda mi alma. En general, también para los gachas de Project Sekai, es que ya lo he mencionado en stream muchas veces. Le hago tablitas con todo lo que necesito y eso, en plan, tengo una tabla de, por ejemplo, para Project Sekai, la tabla que tengo es de básicamente, tengo en un lado, o sea, es un Google Docs, o sea, no documento, pero, o sea, no es documento, es en plan... Un Google... No, en plan, como en los que se pueden hacer tablas, vamos. Pues en un lado tengo los nombres de los personajes y tengo luego el atributo encima y quedo como, creo, como una tablita y voy poniendo básicamente de lo que necesito. Por ejemplo, si tengo a Toya de atributo misterioso, pues voy a punto uno más. Y pues así veo cuántos personajes tengo en total de cada cosa y me decido por qué gacha tirar y así pues me ahorro el no... Gastar a tope y tiro solo por lo que necesito. Y ya está. Ok, no me acuerdo qué bendición de esta era la que tenía que pillar. Espérate un momento. Creo que era la de arco y flecha, pero no estoy segura. Ja, que me apunté. Diana perfecta y arco y flecha. Sí, por lo menos esas. Diana perfecta aquí. ¡Yipi! Élite. Vale, genial. Vamos allá.
Buah, te juro que he entrado en pánico antes de este... Ay, no, esta señora, qué mal me cae. En fin, antes del stream, literalmente, se me ha caído el internet. Y he entrado en pánico y no me fastidies, que no me quedo sin internet para el stream. Y te juro como se me vuelve a caer el internet en mitad del stream, me va a dar algo. En fin, vamos a por esta señora, que me cae más mal. Me cae más mal, de una manera. Vamos ya. A ver cuánto daño hace SL. Literalmente, mis partidas de Funkai Star Rail es a ver cuánto daño hace SL. Y hasta la marca crítica muy poco. Ok. ¿Qué haces? No sé, qué mal me cae esta tía. Oración por la metamorfosis. ¿Qué dices de metamorfosis? ¿Cómo era el meme este de...? No era metamorfosis, era otra palabra. Era fotosíntesis. Ese meme. Hace un montonazo de tiempo que no veo ese meme, tío. Qué fantasía de meme. Fotosíntesis. Ok. Extracción del prana. Ah, vale, eso es la cosa que te quita vida. Ah, qué bien, qué bien. Odio ese ataque con toda mi alma, te lo juro. A ver, Bailu, haz algo. Bien, gracias. Muy, muy útil. A ver. Ya podría la señora esta tener un poquillo menos de defensa, ¿no? Me quedo de una manera. Un golpecito se queda, qué bien. Qué bien, ¿no? Teniendo que sufrir por una señora. A ver, por lo menos Pel ahora se la carga, pero... Bailu, cúrate, venga. No entiendo el por qué. Es que, tío, por algún motivo, las minitas estas que están bien diseñadas siempre son las que más asco dan, tío. ¡Qué asco que das! ¡Qué asco que das! Basta. Como me mates a un personaje, te juro que... me voy a cabrear y mucho contigo. ¡Japa! ¿Qué chucha es una japa? ¡Madre mía, madre! ¡Madre mía! ¿Está dejando de vida? A ver. Haz el favor y muérete de arriba. A ver, por lo menos esto hace daño, pero es que el resto de mis personajes no. Se le pega fuerte. No pega fuerte. En fin. ¿Por qué no atacas a Sele? Basta. Señora, basta. Mi Sele se ha quedado a 7 de vida. No puede ser. Se va a morir, tío. Se va a morir. A ver, tengo a Bailu para curarla, pero... madre mía. Cura a Sele. Cura a... ¡que cures a Sele! Pero, Dios mío. Es que, ¿por qué no cura a Sele? Eso es lo que no me gusta de Bailu, tío. Que se empeña en curar a alguien que ya tiene la vida a tope. En plan, Bailu. Un poco de neuronas, por favor. Un poquito de sentido común. Es que madre mía. A ver, Bailu, tira la ulti, Bailu, que... me cabreo, me pega esta señora. Señora, deja, basta. Señora. Llega,
Pega, pela, más golpes críticos que Sele. O sea, ¿en qué clase de mundo se ha visto esto? Ahora mira, esta vez ha pegado fuerte. Bueno, no tan fuerte, que han sido solo 15.000, pero vale. Bailu, cura. ¿Qué? A ver, ya le queda poca vida, así que... A ver, pero Pela era lo único con lo que podía romper la debilidad esta. Luego técnicamente puedo usar el revividor este. A ver, Sele, mátala. Gracias. Madre mía. Razones por las que odio a ver Bailu, ludopatía. Es bueno si consigues una bendición que hace que todos se cuiden lo que cura un personaje. Es que esa es la única buena bendición, pero... Prefiero la tasa y todo, que cura focalizada y disipa los estados negativos. Maybe. Bueno, vamos a ir a tope con cacería. ¿Qué es esto? Espera, vamos a... Tener este objeto raro, así que es un tercer inicio de la vía actual, la cantidad de fragmentos... No, espérate. No, ¿o tienes inmediatamente la cantidad de fragmentos cosmicos equivalente al 50% de los que tengas actualmente? No. Prefiero tirar competiciones a tope. ¡Buenísima! Espera, ¿ponía una tres bendiciones o...? No, no sé. Vamos con inversores. Espero que esto me sirva para... Stingion luego. A ver, vamos a revivir a Pela. Reposo. Vamos allá. Pela puede seguir luchando. Muchas gracias, Pela. Descargador. También puedo poner a Hook, por si acaso. Erta. Vamos a comprar una bendición, porque sí. Cacería, genial. Cuanto más cacería, mejor. Batalla. A ver, espero que ahora los pupos de cacería estén altamente locos, porque tengo literalmente dos bendiciones de tres estrellas de cacería. ¿Objeto erróneo? No. Hola. Tengo la calefacción puesta, igual debería apagarla porque tengo un tremendo calor. Vamos allá. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba mágico mi dubi dubi boom 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 chipi chipi chapa no chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba mágico mi dubi dubi dubi. Vamos allá. Vale, es que estos aguantan más de una manera, en plan... Qué asco me dan. Con este. Pumba, fuera. Hola, muchas gracias, Bailu. Hay que matar a ulti porque sí. Por si acaso. A ver. Me gusta siempre tirar por el del medio, pero... No sé, sin más. ¡Holi! Nada de lo que nos podamos ocupar. Va a atacar a Sele, vale, genial. A ver, ahora con esto, con suerte, puedo matar a alguno. Vale, sí, puedo ir a matar a uno. Genial. Vale, luego curar el Trailblazer y ya está. Easy. Si se muriesen un poquillo más rápido, estaría guapísimo, en verdad. A ver. No sé si puedo matar a este. No puedo matarlo. Vale, genial. Pues... Gracias, supongo. Fin de la batalla, genial. Cacería. Gracias. Vale, arco y flechas, genial. Vale, pues ya tengo las dos bendiciones que quería. Ah, vale, así lo ataque normal, vale. Pillarlo es un objeto que mete de buce tres batallas, pero luego se vuelve uno bueno. Y las tres batallas no las es pillado. No las de esa sala. ¿Eh? Ah. Pues no sabía que hacía eso. Bueno, venga, vale.
Para reparar este código, en un objeto raro normal hay que luchar 3 veces. Mientras se repara, el personaje recibe un 95% de daño cuando el personaje PvP es inferior al 50%. Una vez reparado, este objeto reduce el daño que recibe un personaje. Para reparar este código y convertirlo en un objeto raro para normal hay que luchar 3 veces. Bueno, mientras se repara, cada vez que el personaje use su habilidad básica, le haciendo un enemigo a la tasa de lanza del 35%. Una vez reparado el objeto raro adelanta la acción del personaje. Y este. Cada vez que el personaje usa su habilidad básica, pierde un punto de habilidad básica adicional. Una vez reparado el objeto, hace que el personaje recupere puntos de habilidad básica adicionales al lanzar ataques básicos. ¿Cuál pillo? Vale, estamos con cacería, así que igual podemos esto de adelantar las acciones del personaje. Podemos usar este de adelantar acciones. Bueno, espero que me vaya bien con estas batallas entonces. Hay un cerdillo ahí, un changuito. Vamos, se lleva de la que ayuda con gas. No, yo que yo con ser ni longer. Ok, es débil esto. Vale. Voy a tirar. Surprise, motherfucker. Anyway. Esa es la última de Bayou. Necesito curar muy fuerte. Al principio tengo que cargármelo rápido, ¿no? Porque si no, eso me da como. El changuillo me da cositas. Pero lo malo es que cada vez que ataca, pues. Literalmente me pilla un personaje random porque sí. Lo cual está haciendo un poco que me quede sin vidilla. Vale, por lo menos puedo usar estas cosas aquí. Lo cual es guay. Vale, ya le queda muy poca vida al perrito. A curar con Bailu. Operación finalizada. Bueno, luego le quitamos esta con las ultis y ya está. Intentando escapar. Ah, vale, que se le ha quitado la debilidad. Qué bien. Vale, hay que matarlo. Hay que matarlo. ¡Yipi! Genial. Dame una de cacería. Tenías que darme una de 3 estrellas de algo que no voy a usar. Qué bien. ¿Qué? Vamos a usar esto. Destrucción. A ver, venga, dame de cacería. Pues no, no va a ser de cacería. Vamos a poner esto. Porque dudo que esté con la vida a tope casi todo el rato, en verdad. A ver. Está ese pibecillo ahí. Y puedo usar esto. Hello. Sí, porque si no se va. Ah, ok. Pero el cerrito no da mucha cosa, ¿no? No me ha parecido que dé mucho, por lo menos. Vamos a atacar a este porque. Sí. Muere. No va a querer morir. Perdona, ¿por qué haces tanto daño? No tengo idea. ¿Hay alguno con buffos aquí? No, nadie tiene buffos. Genial. Vamos a curar. A curar. Madre mía, con Bailu. La verdad que casi todas estas partidas van a ser literalmente curar, 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 porque es lo único que puedo hacer cuando mis personajes no hacen daño. Ya está, me encanta la cacería.
Vas a tener que llevarte el debuff a la siguiente batalla porque te cargaste unos de servir el objeto, pero ajá, ya me he dado cuenta. Da igual. Encuentro, batalla. Bueno, vamos a batalla porque no me gustan los encuentros. Vale. Es que pensaba que los objetos de error estos te... eran para absolutamente todo, en plan... Pensaba que eran tipo para que te duraban todo lo que te quedaba del universo simulado. Entonces pues, funny, en verdad. Vale, a ver, vamos con este. Más debilidad, a este le queda menos vidas y vamos con este. Muy bien, Sele, te quiero, muchas gracias. Vale. Ese señorita o al chica yo. Oh. Que nos caiga la noche. Aquí playing. Aquí dancing, come on, play yo. Oh. Madre mía. ¿Por qué se me ha metido señorita ahora matear la cabeza ahora mismo? No tengo ni idea, pero. Bueno. Todo bien, todo correcto. Cacería momento. Es literalmente average cacería gameplay. Pumba. Ya está. Por eso me encanta cacería. Hala. Cacería. Gracias. Código de error de código preciso parcheado. Vale, genial. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Yipi, me duele el cuello. Un resplandor ya se boom, ya está aquí la guerra. Adoro ese vídeo con toda mi alma, es genial. A veces aún me acuerdo de ese vídeo y me pregunto qué será de la señora que dijo eso. O sea, fantasía. Yipi. Cambiar la manera en la que estoy sentada. Vamos con esto otra vez, venga. Porque este no invoca. Creo que no invoca cosas, así que creo que puedo ir a dar las bendiciones todo el rato. Ay, no tendría que haber usado eso. Bueno, da igual. A ver, vamos ya. ¿Por qué tiene como esos efectos raros de partículas? ¿Por qué he hecho 14.000 de daño por la cara? No tengo ni idea, pero... Yo feliz. Pues con esto... Yipi. Bajar defensa. Ulti. Tarifanto... Encantado. A ver. Vale, creo que de momento no vamos mal. Llamamos a tope de vida y le hemos quitado como un cuarto de la suya, así que genial. A no ser que se ponga a hacer como cosas tope locas ahora. Nada, que lo creo que no me tenga que preocupar. Bueno, solamente del ataque, igual ahora sí me tengo que empezar a preocupar un poquillo, pero bueno, da igual. Se les está muriendo. Voy a coger el ataque. Afuera, por aquí. A ver. En verdad que te matos los del Star Rail, ¿no? Los de Genshin también, pero... You know. Estamos en Star Rail, así que vamos a darle crédito a Star Rail. Es que me encanta el soundtrack. A ver, se está muriendo Trailblazer un poquillo, pero... Nada que no se pueda solucionar con Bailu. ¿Ves? Es que Bailu cuando cura a la misma persona, como... Bueno, al mismo personaje, como... A la vez, pues
Ahí ya sí que bailos. Buenísima. Vale. Vamos ya. Gracias por curar, Bailu. Bueno, se les está muriendo un poquillo, así que voy a poner la ulti. A ver. Vale, tengo que quitarle el bufo. Vale, no voy a curar de momento. Con esto. Vale, a ver. Fuera defensa. Vamos, se le pega fuerte. No es mi, bueno. Para lo que pega a mis personajes, pues ni tan mal, creo. Siento Jimmy, me encanta. Vale. Aumento de ataque. Vamos allá. Voy a tirarle esto. Vale, no, espero que Pela no se muera ahora, en verdad. Vale, no se ha muerto, genial. Bailu, cura. Cura. Bueno. No ha curado suficiente, así que vamos con la ulti. Dale, queda poquillo, venga. Vamos. ¿Qué es eso de no sé qué hirviente que ha puesto ahí? No tengo idea. Debería aprenderme qué hace cada enemigo, en verdad, porque luego voy atacando así por la cara. Y pues XD. Creo que igual también debería hacer como la ulti de Trailblazer después de que... Bueno, mira, luego voy a poder usar otra vez su... así que genial. Porque no quiero quitarle como la taunt esta que tiene cuando se va de... Y pues al usar la ulti es como un poquillo, pues funny, porque se me quita. Bueno, da igual. Meto ataque otra vez. ¿Qué ves? Qué pereza me da, en verdad, cargarme a estas cosas, porque literalmente tardo como yo que sé cuánto tiempo en hacerlo. Es que lo que más daño hace es literalmente la bendición de cacería que tengo. No el personaje como tal. Las horas de cuando en Genshin me llevaba como 20 minutos, 15-20 minutos, cargarme a un Rage de estos, de Rage Speed Pyro, tío, que lo estaba farmeando para Shangling hace yo que sé cuánto tiempo. Y lleva como 20 minutos cargármelo. 20 malditos minutos. Que... Y yo creyendo que era un tiempo normal, porque, ay, es que es un jefe. Y no se me pasaba tan despacio. O sea, el tiempo se me pasaba medianamente despacio. En plan, no era como que me pareciese muchísimo tiempo ni nada. Se me pasaba se me pasaba rápido el tiempo. Anda, mira, otra cacería, genial. Se me pasaba medianamente bien el tiempo. Entonces, pues no tenía ni idea. En plan, es que luego me quedo... Ah, que hay gente que se lo carga menos de un minuto. Genial. Todas las bendiciones son reemplazadas por bendiciones al azar. Se conserva su estado de potenciación y hay la probabilidad de que se conviertan en bendiciones de mayor rareza. ¿Cómo? Espérate. ¿Esto qué hace? Su estado de potenciación. Ah, se refiere a si he mejorado las bendiciones. Pues no voy a dejarles. Entra al combate la... Literalmente ludopatía. Sigo sin saber lo que significa ludopatía, lo siento. Las posibilidades de objetos raros se depresan los objetos raros que poseas, incluido este por objetos raros aleatorios. A ver, este no lo quiero cambiar. Pues no. Se recupera... Vía de resonancia se recupera... al máximo y el daño que inflige la resonancia de vía aumenta en un 40%. Pues ahí está el juego, pero eso es para referirse a juegos de azar. Ah, vale, no sé qué dices, vale. Pues a ver, pues pillaré esta, que me haga un poco más de daño la pilla de resonancia esta y ya está. Venga, vamos a pillar estos.
En Q. Pues ya no queda mucho, así que... Ya lo mencioné en otro stream, pero me hace gracia como literalmente Pela dice cállate. O sea, me encanta. Es genial. Adoro a Pela con toda mi alma. Creo que no voy a añadir personajes como tal. Dudo que me muera ahora. Después de todo, no sé. Ya tengo todas las tres bendiciones, así que... no sé si me renta un objeto raro. Venga, voy a darle. Dar un combate de daño que inician los personajes aumenta en 3% por cada objeto destruible que se haya roto. Si pierdes una batalla en la última zona, no se interrumpe el progreso de la exploración actual. Se considerará que ganaste la batalla y todos los personajes regenerarán sus PV máximos. Cuando el objeto se ha activado una vez, este objeto raro se destruirá. Los dones de... Vale. Puede que esta no me sirva para nada o puede que me salve, así que voy a tirar por la otra. Y ya está, así hago un poquillo más de daño, que mis personajes no escargan demasiado. Evento. Es verdad que creo que de las últimas zonas no tienen casi batallas, entonces pues tampoco me rentaba mucho. Yu Kintu, miembro de número 25 del Círculo de Genios. Vale, genial. Hola, ¿qué tal estás? Garega, pasta de dientes. Pero me gusta más el azúcar que la pasta de dientes. Obviamente no hay que remover fuertecillo. ¿Qué es esto? Colisión rosa. Tal vez combate el efecto de ruptura de todos los personajes aumentan un 20% por cada edición de un día diferente que tengo todo este cacería. Hay una guía de eso que dice como... De qué objeto sacar. No sé, supongo que tendré que mirarlo. Otro 3% de daño por la cara, genial. No hay ningún objetito más. Question mark. Entras en un motel con poca luz en Layton. ¿Qué es una Layton? En la escalera te encuentras con un enorme e intimidante huésped. Su cuerpo está formado por una sustancia transparente como un gel y tiene dos cabezas que se golpean entre sí. Una de ellas con antenas rojas y la otra con un halo blanco. Antenas, quiero decir cuernos. Encuentras a tu vecino aterrador. Parece que tienes que elegir entre dos personalidades. Nuestro nombre es Salio. Sal, el mayor, es el demonio. Leo, el menor, es el ángel. ¿A quién quieres como vecino? Tiene un escudo, un objeto raro y todos los personajes vienen 90% de juego actuales. Descarga un objeto raro y tiene una bendición de 8 estrellas. El objeto raro será bueno, ¿verdad? Eso espero. Voy a... ¡Ah! ¡Puedo elegirlo yo! ¡Genial! Vale, muchas gracias. Aumenta el 75% de la cantidad de fragmentos cósmicos tras ganar una batalla. Al elegir una bendición tras ganar una batalla, se potencia una bendición al azar. Al conocer el turno del personaje, regenera la cantidad de PV equivalente al 20% de sus PV máximos. Buenísima esta. Genial, muchas gracias. Por eso hay que ir siempre como... hay que escuchar a los demonios de nuestro interior y cometer crímenes de guerra. Vale, no puedo mejorar casi ninguna, menos de estas, a ver. El 54%. La realidad crítica aumenta. Daño crítico. Retrasar acciones. Aumentar velocidad. Adelantar acciones otra vez, recuperar 6 puntos de energía. Esta pasa de 20 a 30 y esta pasa de 20 a 30 también. Esta de 30 a 45. A ver, técnicamente la que más bono me da es esta. Pero claro, eso es hasta que recibo un ataque, por lo que no me sirve. Vamos a intentar aumentar un poquito el daño crítico, venga. Ya quiero pegar un poquillo más fuerte. Muchas gracias, Erta. Vamos allá.
jefe. El ciervo de los... En fin. Vamos allá. Regeneración. Dale, pela. Congélalo. Si es que puedes congelarlo, claro. Vale, a ver, vamos allá. Voy a guardarme las, la bendición para cuando vaya, se ponga a aumentar, a invocar arbolillos. ¿Por qué no le estoy haciendo daño? Siento que no le hago daño. Vale, a ver. Tengo que quitar los arbolillos. Ok. ¿Qué chucha? Vale. Ay, no le he dado uso a la ulti sin querer. Bueno, mira. Ya me cargo a este árbol aquí. Pues no me lo he cargado. Pues tiro ulti. ¿Cuánto ha pegado? No lo he visto. ¿Cuántos turnos seguidos acaba de hacerse el... no tengo ni idea. Ok, no debéis de curar, así que genial. Defensa. Madre mía, Sele pegando fuerte. Gaslight. Gatekeep. Girlboss. Anyway, ahí va, señor. Disculpa, tú a mí no me pegas. Tú a mí no me pegas. ¿Me escuchas? No te atrevas. Yoji24, hola. ¿Qué tal vamos? Se le pega fuerte. Bien. No sé por qué me espero cosas grandes de ti, se le... Te pido demasiado, lo siento. A ver si le hablo así, tal vez se motive y pegue más, pero no lo sé. A ver. Arbolillos. Fuera. Vale, el problema es que he invocado. Debería haberme lo guardado. ¿Me cargo primero los árboles o al ciervo? No sé. Ven dentro del ciervo, no puedo escapar de él. ¡Es que es horrible! ¡El ciervo es horrible! ¡Beru! ¡Hola! ¡Hola, Beru! Es que te lo juro, el ciervo, el maldito ciervo, es horrible. Lo bueno es que he podido conseguir varios artefactos para Ting Yun. Que espero que me sirvan, porque si no me sirven va a ser muy gracioso, en verdad. Ay, no. Espera, no te me mueras, por favor. No puedo permitir que se me muera alguien. No me mates a pela. A ver. No puedo cargarme los árboles. A ver, lo bueno es que tengo la ulti de Bailu. Y la voy a usar. Ni modo, la red de acero de sitio. ¿Qué modo estás jugando? Estoy en el universo simulado farmeando para hacer artefactos de Ting Yun. Porque ya tengo que farmear por Ting Yun muy fuerte, en verdad. En general tengo por bastantes personajes que farmear, entonces pues... Qué gracioso. Como me mate... ¡No! Dios mío. ¿Cómo te odio? No puedes simplemente... Cierra la boca. Vale, a ver, ahora que se ha muerto esto por todo. ¡Hala! Uno va afuera. Otros fuera. Venga, genial. Vale. Genial. Y hola. Curar. Me tendría que haber usado el otro. Bueno, da igual. Tiene bufos, así que... Para afuera.
Mira, así te quiero ver, tío. Vale, vamos a ver. A ver. Tengo que ponerme en modo focus a tope porque odio estos árboles con toda mi alma. Vale, uno fuera. Los otros afuera. Genial. Vale. Es que si le quito los árboles, entonces literalmente se vuelve mucho más fácil. No, tú, soy una princesa bonita. Eres una princesa maravillosa. Barbie dijo, tú puedes ser lo que quieras. Entonces, pues, si quieres ser una princesa bonita, serás una princesa bonita porque Barbie te lo dice. Muak. En fin. Vale, a ver, si me cargo esta ronda solo me queda una más, así que... Vamos bien, vamos bien. Ah, no le puedo quitar los buffos esos, qué bien. Defensa. 1%. Ya me jodería. Bueno, jodería no, ya me jode bastante que se haya quedado en un 1% de vida. Cuando podría haberse muerto. Pero no, no tenía que morirse. Bueno, muchas gracias, Bailu. A ver, ponme los árboles. Gracias. Vamos con esto ahora. Defensa para abajo. Esto afuera. Uno fuera. Otro fuera. ¡No! Quedaba ese. Quedaba poco. ¡Pela! Gracias, Bailu. Te amo. Eres la mejor. Vale, me he cargado un árbol. Genial. Ay, ¿puedo cargarme el otro árbol con Sele? Podría haberlo cargado. Bueno, tengo otro uno con Sele, da igual. Bueno, mira, ya no. Fuera. Ah, vale, no me está arrastrando. Vale, genial, no necesito curar. Puedo ahorrar más puntos. Dale, se le pega. Momento de defensa. Mira, que me da igual que te subas la de... Ah, claro, que se quitan las debilidades. ¿Cómo? Voy a ahorrarme la ulti de Sele entonces. Ay, tendría que haber usado la de Pela antes. Da igual. Da igual, da igual. Le quito bastante vida igualmente. Vale, a ver, defensa para abajo. Curar. Vale, yo puedo cargármelo. Puedo cargármelo, puedo cargármelo. Y me lo voy a cargar como Dios manda. Porque me cae más mal. Vale, curar. Tiene un turno más. Mira, como se cure ahora. Me ha quitado a Sele. Me ha quitado a Sele. Te odio. Mira, te odio de una manera. No puedes ni entenderlo. Te odio de una manera. Ni tu madre te odia de esta manera. Vale, a ver. Árboles. Vale, ahora solo tengo que quitarle vida poco a poco. Pero es que si se cura, pues automáticamente se me fastidia. Toma. A ver, si puedo quitarle por lo menos un arbolito. ¡Se ha muerto! ¡Vamos! 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 Mira. Hay pocos personajes que odio en videojuegos. En plan, tienen que ser personajes muy específicos. Odio... Mira, esta no es de un videojuego, pero odio a Yoshimi de Kitakawa. Porque... porque estoy en convencia de que dos de tus... compañeras literalmente se estén ligando de una manera un poquillo tóxica, pero ¿por qué tienes que exponerlas públicamente? No lo entiendo. Luego, ¿a quién odio? A la madre de Mafuyu de Project Sekai. Se explica solo, es que no odia a esa señora. Y luego, este ciervo, ¿por qué lo odio? Ya está, sin más. What the flip flops? Hey, hola. Flip flop, ¿eh?
¿Cómo que por primera vez? Si me pasé esto ya una vez antes. What the fuck? En fin, un deseo gratis, genial. Enciclopedia. Más gemitas. Creo que me daba una tirada. Chucha, en el limitado. El de Roman May. Que necesitamos a Roman May porque... La adoro de una manera. Roman May, literalmente, mi reina. En fin. Voy a encender la luz un momento. No me quiero quedar ciega. Vale, genial. Did you just curse me in Spanish? Oh my god, I'm so sorry. I mean, I can curse in Spanish if you want, but I don't want to. I'm sorry. Qué pesado el Bambi. El Bambi. No mote pase enemigo, el Bambi. Espero que Bambi... Anda, mira, pues tengo bastantes tiradas al final. Espero que el Bambi... descubra el por qué murió su madre. Y quién la mató. Y no le voy a decir que fui yo. En fin. Vamos allá. Vamos a skipear todo. Y si sale, sale. Y ya está. Sería funny que saliese por la cara, en verdad. No me da para comprarme estos. Y creo que ya compré los de este mes. Sí, compré los de este mes. Una pena. Pero bueno. Un universo simulado de hoy, hecho. En la checklist. Aquí. Ha simulado. Listo. Diarias, listas. Estar el expreso, listo. Me queda salón olvidado, consumir poder trazacaminos. Y si eso, hacer una misión, un evento. What's been here and blow up her house? Oh my god, no. Please, don't. I swear, I don't want. Please, just don't. Don't. La ludopatía de tirar uno en uno se llama no tener ahorros. De hecho, tengo que mirar cuánta piti tengo, en plan. Espérate, era el F3. A ver, no tiene unas tres tiradas. No, bueno, historial. Espérate que mire. Duxif, te sigue ahora. ¡Ey! ¡Muchas thank yous! ¡Muchas thank yous por el follow! ¡Thank you! Es que... quiero poner una meta, pero es que no sé cuál. Sigo pensando aún en qué meta poner. No tengo ni idea de qué. Quiero que sea algo guay que todo el mundo pueda disfrutar. En fin. 5. He hecho 5 en vez de 5. Madre mía, ya me llega hasta la dislexia en la forma de hablar. Vale, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Vale, 63 más otros 3, 66. Vale, ya queda poquito para las 70 tiradas, que es cuando empieza la Shop City, así que genial. Ya no debería tardar mucho en llegar a casa, a no ser que pierda el 50-50. Que si pierdo el 50-50, por favor. ¿Qué personajes había aquí? Ay, no. ¿Qué personajes había en el permanente? Si pierdo el 50-50, por favor. Con Himeko... Es que, a ver, Himeko, te amo, pero... No es como que hagas mucho daño, lo siento. ¿Ya se te ocurrirá algo? Sí, ya se me ocurrirá. Por favor, no quiero constelaciones de Bailu. Bueno, puede que sí. Pues, necesito a Bronia. Quiero a Bronia, por favor. Dame a Bronia. Bronia es literalmente mi bro. En plan... Por favor, dame a Bronia. La amo con toda mi alma. En fin, vamos al... Ah, vagón panorámico. Ok. Hola, volví. ¡En armónica! Nos hemos matado a Bambi. Ahora podrá volver a ver a su madre. ¿Ese es el salón olvidado? Sí. ¿Qué es esto? Ah, bueno. No sé para qué digo qué es esto, si sé lo que es, pero en plan... Bro, momento. Tengo la calefacción puesta y se me ha calentado todo el agua.
Pero el nuevo modo Himeko Scott, ¿en serio? Es que no sé, no he llegado al nuevo modo. En plan, mira, tengo esto aquí, ni siquiera me puedo pasar las 3 estrellas de este. ¿Qué, qué? Pues que hemos matado a Bambi y ahora pues puede volver a ver a su madre en Armónica, eso es lo que hemos dicho. ¿Crueldad animal? No, yo lo llamo más bien en reunir a dos seres queridos. En fin. ¿Podemos dejarlo así? Espero que me vaya bien, en plan, me queda por lo menos el de... Gana con al menos 18 ciclos restantes. A ver, creo que con estos personajes me puedo ir bien. Solo tendría que levelearlos un poquillo más y ya está, pero... En general... Bicurista, vale. Muchas gracias, Hook, por tu aportación. Pollo. Voy a tirar esta vez con Serval. Sí, creo que el sitio con Serval va mejor. Espérate. Oh, los enemigos que quedan. No puedo verlo. Anyway, total, voy a bufear a las dos, así que da igual. Anyway, yo perdí a Blade con Bailu. ¡No! F en el chat, F en el chat. Terrible. Es que además es buen personaje, es lo peor de todo. Nada, pero lo bueno es que Honkai, por lo menos, como no hay tantos personajes ahora, están teniendo reruns bastante rápido, así que genial, en verdad. Aumento de ataque, acción adelantada. Mira, pues te explotas y ya está. Gracias. Explota, explota, me explot. Explota, explota, mi cobra. Explota, explota, me explot. Vale, no. Ya está. Hala, para afuera. Cárgatelo. Como tú sabes. Bueno, ya va lo que, para la vida que le queda. Vale, este luego invoca cosillas, así que... Voy a usar la ulti de Serval cuando invoque los cosos estos que explotan los puñazos. Hala, ahí están. Hala. La tengo Eidolon 2. Ay, oh, Dios mío. Es que encima tener los Eidolons de los personajes así de... De permanentes en plan... Es que siempre te salen de los mismos personajes, en plan... Generalmente, si te sale de otro personaje, en plan... Vale. Pero es que luego es la típica de en Genshin, todo el mundo, de repente, con Chichi C6 por la cara. Orden de enfurecimiento. Pues enfurecete todo lo que quieras, porque... Mientras no me ataques, por mí genial, en verdad. Puñazo para afuera. Vale. Sobre crítico. Vale. Debería haberme preparado mejor para eso. Bueno, a ver, si es un personaje... De todas formas, Ting Yun no lo estoy usando mucho ahora, así que... Anda, pinga, pues ha quitado bastante. Solo espero que mi Serval no se muera ahora. Bueno, igual tendría que haber esperado... A que... Bueno, orden de exterminación. Vale. Explota. Bueno, no explotéis, pero... ¿Me entendéis? Vale, no le queda mucha vida, creo que puedo cargármelo con un hook, tal vez. No sé. Vale, si estos explotan, genial. Vale, el otro no explota, qué bien. Bueno, ya está, genial. En Genshin todavía no me cayó la maldición de tener a Chichi. La verdad es que a mí tampoco. En plan... De momento no la tengo, pero sí es verdad que conozco a gente que tiene como Chichi de no sé cuánto. Y es muy funny, en verdad. Creo que tira por el de hasta. ¡Scary! Venga, está. Es muy mona.
Ay, no están estos señores. Qué mal me caen. Vale. Vale, lo bueno de Asta es que cuanto más enemigos pego, más me bufo. Lo cual, pues, genial, en verdad. Vale, no ha salido. Bueno, tengo que cargarme a este primero porque este se cura, pero ya que puedo quitarle la armadura a este. Tengo que cargarme a este rapidillo porque no quiero que se cure ni nada. Vale. Buffos con hasta tope. Vale, genial. Ráfaga. Échale aquí. Voy a quitar un poco el chinche. No sé hasta qué punto me renta lo de guardar las ultis, en verdad. No tengo que ir tirándolas. Y eso es lo que voy a ir haciendo. Vale, fuera. Vale, bueno, fuera. ¡Agri! Mi chichi no hace daño. Qué bien. Vale, vamos ya. Ah, tengo que pasármelo con 18 turnos, me quedan 23. Vale. Tengo que cargarme a este. Porque en la siguiente creo que se cura. Lo cual va a ser para nada gracioso. No soy gracioso. Sí, al final, pues mejor tirar la ulti, en verdad, así que. Yipi. Aumentar la velocidad. Yipi. Y el mando de Jinjo es que o te sale o no te sale. Este. Vale, a ver. 21 turnos, vaya por Dios. Vale, gracias, Jinjo. Vale, genial. Vamos con el TSL, venga. Pues no, no salió. Primero te cura. Bueno, lo malo de estas es que no tengo nada que pueda hacerle daño a los otros dos. Pero puedo cargarme el del medio, eso es lo bueno. Dentro de lo que cabe. Vale. No da risa. Efectivamente, no da risa. No soy gracioso. Me hace más fácil decir no soy gracioso porque me recuerda al nano. Y el nano... ¡Que te curas! El nano es una bala azul que sin cañón. Dispare el circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Y sale en la revista... No ha salido. Gracias, Shinsue. Es que es muy mona, pero es que jugarlo es que literalmente perder el 50-50 de a ver si consigues... Vaya, vale, no sé. Vale. Es que tira cuando pega, Shinsue, es como... O pega o no. Qué bien todo. Me da que no voy a conseguirlo, porque me quedan dos turnos. Esto está a punto de explotar. Da igual. Vale, vamos con Bailu. Nunca entiendo cómo funcionan los iconitos estos de Jinjo, en plan, amígate, por favor, aclárate, ¿vas a pegar bien o no? A
¿Puedo cargármelo este? Vale, genial. Vale, me queda un turno. Me queda un turno. Si de milagro consigo cargar. No, ya no consigo cargar la ulti de SL. A ver. Vale, genial. Vale, me la paso. Genial, genial. Vamos, vamos. Buenísima. Vale, recoger esto. 200, vale, me da por una tirada. O dos, dependiendo de las que me quedaban antes. Ese personaje, que es full gacha, literalmente. Vale. Coro, increíble. Coro otra vez. Vale, a ver. Amigo, que me gusta cantar, pero vale. No, no te pases. Vale. NFTs. En fin. Pues genial. Se han olvidado, listo. Pues vale, queda farmear un poco por Tingyun. Así que vamos a mejorar a Tingyun, porque hay que mejorarla. A ver. Como siempre vamos un personaje por uno. Esta vez toca Tingyun. Necesito un montón de cosas de esta, de... No tengo ni idea de qué personaje es este. A ver, ecos apagados. Vamos a tratar esto de portarnos. ¡Bravo! ¡Thank you! Muchas thank yous. Ah, es esta señora, vale. Me sigue cayendo mal esta señora, pero vale. Voy a intentar ir con este team, aunque mi Silver Wolf está un poquillo mal. Por no decir muy mal. Espera, tengo este... mi equipo para farming, el XD. A ver, bailo obviamente para curar. Bueno, que puedo poner a Tasha mejor para curar. Esto me sirve. Voy a tirar también con... voy a tirar con esto. Doble DPS. ¡Yipi! ¿No usas el Invivitor? Es que... a ver, quiero empezar más o menos a... buildear personajes uno por uno. Y como Tingyun es de los personajes que más se usan en el juego, pues quiero... empezar con ella. Vale, ¿con qué le ataque le pongo? Vamos con Clara. ¡Pipi! A ver. Ah, iba a decir, no me cuesta ninguno para curar, pero acabo de curar que tengo la tasa. A ver. Vamos a ver si con este equipo puedo hacer daño. Vale, Clara tiene escudo, así que no es necesario de momento. Esto de que si curo me atacan es muy funny, en verdad. ¡Pum! Nunca viene mal a robar personajes de armonía. Sí, en plan... es que además este guión es de... creo que es el mejor buffer del juego. Creo. No, no estoy muy segura. Pero como muchísima gente la usa, pues... por eso voy a guardarla. Suelo ver las estadísticas de cuánto se usa cada personaje en... una web que se llama Pridewen Institute o algo así. Y hay como estadísticas de qué personajes son los que más está usando la gente. Entonces, pues... tío, nunca voy a... siempre es la ulti de Natasha, tío. Siempre es la maldita ulti de Natasha. Que empieza con... las boobies. Ya, tengo ulti de Clara. Vamos a morir. Dale, Clara. Haz como tú... sabes. Genial. Es que te has separado. Curar. Venga. Clara, focus a tope. Es que
me encanta ese sonidito, es literal, que hagas literalmente un juguetito de estos de goma. Es buenísima. El pensamiento intrusivo de literalmente agarrar a Clara de las mejillas es demasiado fuerte, pero es que luego es en plan, chucha, Svarok me mataría si lo hago. Pero no me hagas daño, mierda. Hala, pa' afuera. A ver, no creo que tarde mucho esto. Lo malo es que tengo que farmear mucho para este personaje. O sea, que te gusta el meta. En plan, no es que me guste como tal el meta, pero sin más, que me suelo basar en eso, porque imagínanos saber hacer decisiones por tu cuenta. No, pero sí, básicamente pues tengo eso en cuenta, sobre todo para saber en plan qué me renta más, que no. Quiero usar esto porque tengo muy poca vida. Rayos, no pasa. Aún le queda la mitad de la vida, madre mía. Qué pereza. A ver. Señorita, fuera. Vale, a curar otra vez. Lo bueno es que las pastillas tardan mucho. Puedo, si eso, dejarlas en automático y leer el chat. Porque va a llevar tiempo para farmear, en verdad. Tengo debilidad. Vale, casi me matan a Sele, qué divertido. Qué bien. Vale, claro, te explico, perfecto. Hubiera estado genial si hubiese podido usar la habilidad de Svarok antes de que me atacase. Pero da igual. Me encanta como serle simplemente la tengo como daño extra. En plan, la que más daño hace ahora es Clara, simplemente con los ataques adicionales. Se le está de extra. No sé si me rendiría más poner a un buffer en beta Sele, pero da igual. Total, estamos farmeando. Vale, escudito para Clara. Y tú para afuera. ¡Hala! Ya está, señorita para afuera. Vale, este va de poner en auto, en verdad. A ver, no como tal, pero tengo 9. Vale, voy a apuntarlo. No, espera. ¿Eh? Ay, no, de estas no. De estas. Tengo 9, me quedan unas 6 más. Vamos a reintentar y ponerla en auto a ver qué tal. Mientras tanto voy a aprovechar a leer el chat y si pierdo la partida, pues pierdo la partida y juego por mi cuenta. Y por favor, no ataquéis a Sele, mija. Dime que no van a atacar Sele, dime que no van a atacar Sele. La tasa por lo menos ha sido medio útil y pues la he curado, pero bueno. En fin. 2400 de resina guardada, eres la primera persona que veo que llega. Es que me pusieron todo eso cuando estuve como off, literalmente como yo no sé cuánto tiempo sin jugar. Y no me la he gastado aún porque no es como que me pasé todo el día farmeando ni gastando tanta resina. Es que me da tremenda pereza, en verdad, de farmear tanto. Y luego me pregunto por qué los personajes no hacen daño. Pero en fin. La vida, supongo. Adorable a la tía, estoy teniendo tu maldito juguetito. En fin. ¿Por qué era? Bueno, mira, por lo menos eso ahora lo tiene el boss, pero es que, mira, llega a usar, es que me ha pasado en batallas de estar jugando en auto y literalmente de personajes usando la ulti en un enemigo que le queda uno de vida. Y es que, Dios mío.
A ver, por lo menos Marzo le está poniendo los escudos a Clara, lo cual, pues mira, es inteligente. Creo que dijeron que habían mejorado también la IA, ¿no? En plan, me suena que sí, que dijeron en el stream que mejorarían la IA y todo eso, pero no sé, no estoy segura. En fin, la veo. Ahora le pone el escudo a Selene, para mí. Bueno, a ver, mira, si me paso el nivel, pues genial. Si va más rápido y pues puedo farmear rapidillo. No tiene mucho sentido lo que he dicho porque he repetido rápido dos veces, pero... Sin más. Ey, acabo de ver lo de tu tartita en tu nick. ¿Es tu cumpleaños? En plan... Es que no sé de qué son tartitas. Si es tu cumple, pues felicidades, en verdad. No, me da vergüenza cantar cumpleaños feliz en directo. Dejaron ahí a los enemigos, ya ves. Increíble, ¿no? Agüita que no falte. Que no ves a Twitch, no ves a los iconitos estos que tiene la gente al lado de los perfiles. Anyway. ¿Es cosa mía o cuando estoy literalmente en auto la que empiezan a saltar ultis más seguido? No tengo ni idea. Fue por la mierda de píxeles de Reddit. ¡Ah, vale! El R-Plays. Fua, me acuerdo del R-Plays el primer año, tío. Bueno, no el primer año, en 2021, 22, no me acuerdo. Cuando estaba Genshin y la gente, la comunidad de Genshin intentó literalmente poner Genshin en el muro. ¿Qué pasa? Que literalmente la gente odiaba tanto a Genshin que pasaron de poner Genshin a Genshit. Y pues no tenían suficiente. Pasaron de Genshin a Genshrek. Y luego pasaron a Sexshrek. Y luego creo que hubo un momento en el que ponía gay sex o algo así. Pero es que, madre mía, es que eso fue epiquísimo. Lo de Genshin pasó a llamarse Genshrek y ahora es literalmente el nombre oficial de Genshin Impact, Genshrek. Tiempo de batalla 3 minutos 32 segundos, genial. Tengo 13, me quedan otros 3. Bueno, el primer Red Prince fue en 2017. No, pero pues el segundo, en plan, el que hubo como después de la pandemia, no me acuerdo. Vale, creo que una partida la tengo. Tengo esto hecho, así que genial. Vamos allá. Voy a intentar. Automático, vale, genial. Genshin es mejor que K-Sex. Canónico. No, en plan. El verdadero nombre de Genshin ahora es Genshrek. Es Rek literalmente mi marido padre. Lo peor es que hay gente que no irónicamente. Es que, a ver, yo diría que me gusta Shrek por el meme. Y a ver, la peli que yo supongo que es buena, pero es que no digo que sea la octava maravilla ni nada por el estilo. Pero es que madre mía. La gente que le reza a Shrek todas las noches es literalmente. Qué ídolos. Ojalá tener esa devoción hacia Shrek. El Genshrek. Es que. El maldito Shrek. Me acuerdo una vez. Una vez dibujé a Shrek. Me acuerdo que estaba haciendo un trabajo, no sé. Me dio por dibujar a Shrek. Y no me acuerdo qué pasó. Solo sé que lo que había enseñado la profesora lo vio. Y me dijo: ¡ah, qué bien te ha quedado Shrek! Y con plan. Ayuda. Es como la... Dios mío. Flashbacks de cuando dibujé a Josh Hutcherson. Ahora está en la pared. Está Josh Hutcherson en la pared. No, mira, es que... Hablando de eso, lo que me sorprende es literalmente... O sea, lo estoy poniendo en Twitter, supongo que algunos lo habréis visto, algunos no. Que literalmente estoy volviendo a hacer el reto de ver el mismo vídeo todos los días del año. Y este año estoy con Josh Hutcherson Whistle. ¿Qué pasa? Que por algún motivo... yo añado memes a las fotos y dije, pues mira, voy a añadir memes de Josh Hutcherson o los de Whistle y todo. No me explico, o sea, Pinterest es literalmente mi terapia, pero no me explico con la gente de Pinterest. Literalmente tiene como un montonazo de memes de Josh Hutcherson Whistle. Hay demasiados. Es que
capaz me da para todo el año poner memes de Josh Hutcherson ahí y me llega para que sean distintos. Es que, qué maldita fantasía de sitio. Pinterest es literalmente mi terapia. Adoro con mis tableros de Pinterest. O sea, mis recomendados de Pinterest puede pasar de ser outfits que me gustan, cosas estéticas, personajes y videojuegos que me gustan, el meme más shitpost que puedes ver en toda tu vida, uno de estos posts de Whispers con el comentario, o sea, puede ser como una opinión muy... Puede ser una opinión a lo hashtag relatable, o puede ser el comentario más no moralmente ético que me puedes encontrar. Acabo de entrar a Pinterest y me ha salido otro meme de Josh Hutcherson. Es que, mira. Y Pinterest es. Entro a Pinterest. Lo primero que me sale. Una foto de Asahina Mafuyu, porque es literalmente el personaje del que más pines tengo guardados porque la adoro. Meme de Josh Hutcherson. Fanart de canal de Joy Saki reposteado. Que la gente que repostea a los fanarts en Pinterest sin ningún tipo de créditos es en plan. Ok. Un vestidito bonito que me gusta. Anuncios. Un edit a Kitoya, porque sí. Mapuyo Sagina. Maquillaje para ojos. Disfraces de bebés disfrazados de un cigarro y de una hoja de María. En character AI fuera de contexto con un meme. Es Josh Hutcherson character AI. No puede ser. Furina. Memes de Project Sekai. Una camiseta en la que pone I got ADHD, a dumb heart deep. Más memes de Josh Hutcherson. Un montón de... Hostia, ¿qué cojones? Bueno, luego también tengo un maldito tablero en Pinterest que es literal memes. Y es literalmente... ¡qué maldita fantasía! Es que... Dios mío, los literal memes... son oro, literalmente. Bueno, a ver, ya tengo suficientes para... Tingyun. Gracias, Clara, no te he entendido nada, pero qué bien. Muy bien por ti. Vale, a ver. Tingyun, ¿dónde estás? Estás aquí, genial. Ascender, esto, tengo una. Vale. Material de rastros, material de esta persona. Ah, ¿también sirve para esto, para los rastros? No lo sé. Vale, tengo uno al parecer y puedo sintetizar varios, así que genial, vamos a sintetizar. Máquina sintetizadora multiusos. Tengo 41 de estos y 158 de los otros. 158 y 41. Vale, puedo sintetizar unos 6. Guay. Seis. Y hola. Vale, pues... Bien. Guay, pues a subir a Tingyun. Vale. Ascender. Yippee, muchas thank yous, Tingyun. Muchas gracias. Gaslight, Gatekeep, Girlboss. Siguiente objetivo, nivel 70. Vale. Pues vamos allá. Dame ese dinero, Tingyun. En fin. Mejorar 30, 16, 49, vale, apuntarlo. 30, 16, 49. A ver si me llega a subir algunos niveles. 6 niveles, vale, guay. Verde. Voy a subirla de golpe luego mejor. La subo de golpecito y ya está. Así ya sé más o menos. Así me apunto cuánto necesito para cada nivel, you know. Vale, a ver. Tengo que entrar aquí. Tingyun. Bueno, espera. Voy a tirar el deseo que nos ha dado Tingyun. A ver si es algo bueno. Nada bueno. Gracias, Tingyun. Ha sido extremadamente útil. Sí, mejor. Tremendo. Mejorar. Ah, no, chuta, que tengo que ir. No le sé a los comandos del juego, perdón.
Vale, es este. Este es para... Este era para... De los conos de buzo, vale. Este es el de personajes. Vamos ya. Nivel de dificultad 5. Gracias. Vale, pues creo que voy a tirar por este. Vale, vamos a poner a Hook. Para curar voy a poner a Natasha. Escudos esta. Bueno, voy a poner el mismo equipo que ahora, pero voy a cambiar a Hook por... Digo, a Strele por Hook. Y listo. Es que eres nueva. Pero qué fuerte me parece. Yo, nueva en plan... No sé, ¿por qué ha lanzado la ulti un personaje que ni siquiera tenía la habilidad en plan? Muchas gracias, Hook. Madre mía. Adoro. Tío, mi maldito feed de Pinterest son literalmente memes de Dios Hatcher son todo el rato, tío. Ahí está uno de Project Sekai. Hatcher enemigo con los por stage Twitter account. Can you blow my whistle, baby? The blow my whistle gacha is now available. Put the new Josh Hutcherson cards today. ¿Te imaginas un collab de Project Sekai con Josh Hutcherson, tío? ¡Qué fantasía! ¡Ojalá! ¡Qué fantasía! O sea, sé que no va a pasar, pero... Se vale desear, en plan... Es que es de la típica de los sueños, todos los sueños tienen un significado. Y mis sueños, ¿qué Project Sekai con Josh Hutcherson? Es que lo peor es que es algo que definitivamente podría soñar. En plan, ¿cuál es la cosa más rara que habéis soñado? En plan, me acuerdo que una vez yo soñé que estaba con unos amigos. Estaba buscando a los amigos. Y pues fui a un maldito bar, ¿no? En medio de la nada. Y estaba un profesor que tenía antes en el bar como el bartender, bueno, el camarero, no sé. Pero por algún motivo lo único que hacía era ofrecer, solo vendía Fanta Naranja. Y pues como no me gusta la Fanta Naranja me fui a seguir buscando a mis amigos porque no estaban en el bar. Entonces literalmente me encuentro luego a uno de ellos en una granja con gallinas. Pero, el tío está vestido de granjero y tiene como chepa y tiene la espalda mal y es en plan, ok. Y no me acuerdo nada, no me acuerdo de cómo seguía. En plan, simplemente me acuerdo de esos dos rasgos. Mi profesor vendiendo Fanta Naranja y mi amigo vestido de granjero con chepa y con gallinas. En capaz ese sueño siguió con cosas más bizarras aún, pero no me acuerdo de ninguna ahora mismo. Pero madre mía, qué fantasía, en verdad. Podrías atacar a otro mejor, ¿no? En plan... Deberían mejorar más aún la IA. O igual debería simplemente jugar yo por mi cuenta y jugar bien. Pero es que, bueno, se farmea mucho más rápido así. Anyway. Pumba. Sí, mi sueño más raro fue sentir como moría. He soñado eso muchas veces. No, pero... En verdad, qué miedo. En plan... Esto de sentir como mueres... Es que lo peor es que si además es un sueño de estos... En los que son como súper vívidos... Es en plan... Chaval, qué miedo. Sientes que no te vas a despertar. Y es que en plan... Bueno, o sea... Técnicamente no sientes que no te vas a despertar, pero... Tipo, si este es tan vívido, es que no sabes ni que estás soñando y crees que es real, que es real... Imagínate literalmente ver tu vida pasar por tus ojos y levantarte traumatizado. En plan... Ostras. Qué miedo, en verdad. Es lo de... He vivido tantas veces la muerte que es más como una memoria. Es literalmente recero resumido en una frase. Literal, me partían en dos mis espadas con quieto raro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... ¡No! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Ostras! De todas las maneras en las que podrías haber dicho de morir, en plan...
podría haberme imaginado algo, me atropella un camión, o no sé, viene un asesino a mi clase, o cualquier cosa, pero de, me partían en dos. Dios mío, no me esperaba eso. Creo que la forma más rara en la que he muerto en un sueño ha sido como en los ojos, cuando literalmente cuando se convierten en donuts los ojos. Madre mía, creo que ha sido la manera más rara en la que he muerto en un sueño. Es que ni siquiera eran pesadillas, eran sueños normales al inicio. ¡Fua, me ha pasado! Es que es en plan, cuando el sueño más normal o el más inofensivo de repente se torna en una pesadilla o cualquier cosa, se torna en una maldita película de horror, es en plan, madre mía, ¿por qué? O sea, es que, Dios, odio eso, porque luego te levantas en plan, ¿por qué chucha ha cambiado tanto el tono del sueño? Terrible, en verdad. Es que luego encima, como has dicho, no puedes decir ni que hayan sido pesadillas, porque literalmente empiezan normal. 36, 46. Ok. 36. 46. Sigo sin tener suficientes, hay que seguir farmeando. 30 en edad. Estaba ya. Pero en verdad, esto, el tema de los sueños es como muy interesante. Podría hacer un stream en el que, o sea, de momento pues no, no creo que, o sea, a ver, no quiero que suene mal, pero porque no tengo, por ejemplo, tantos viewers como para hacer un stream solo leyendo vuestros sueños, porque tardaríamos poquillo. Tipo, si eso algún día para algún especial o algo, o para cuando ya seamos bastantes personas, tal vez pueda hacer un stream a lo... puedo abrir un post en Twitter, yo que sé, que me conté, y pues leo vuestras anécdotas o sueños y así, y hacemos un stream de eso. Estaría bien, en verdad. ¿Puedo ponerlo si eso como meta de los 100? No sé. El significado de tus sueños. Imagínate que literalmente soñar con Josh Hutcherson Whistle tenga significado. Es que imagínate. Imagina ir al psiquiatra, o no sé, psiquiatra o lo que sea, que esté literalmente, que se especialice en sueño, y te pregunta, en plan, empezar la cita. Bueno, he recibido tu llamada, me has comentado que estás muy... que te preguntas qué son tus sueños, el cómo... ¿qué problema tienes con tus sueños? Que hablemos un poco de ellos, tal vez encontremos algo que vaya más allá de simplemente ser una pesadilla. Y lo primero que le dices es... he soñado con Josh Hutcherson. Estaba yo tranquilamente. Estaba en mi casa. Estaba haciendo stream. Y de repente, Josh Hutcherson en mitad del stream abrió la puerta y se puso a silbar. Y todo el mundo en el stream escuchó tu 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 turu. Tu 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 turu. No, terrible. No sé silbar, en plan. No, me sale mal. Pero, madre mía. Es que a veces cuando digo que no sé silbar, me acuerdo del clip este que se hizo súper popular hace unos años de Peppa Pig, diciéndole a su amiga por teléfono, pero tú sabes lo que es silbar, y dice, no, y dice Peppa, es algo, pues tienes que juntar tus labios así y soplar aire. Y su amiga dice, ah, así, silba, y la Peppa le cuelga. Ese clip es literalmente Peppa en ese clip es literalmente yo en la vida. Es literalmente mi aspiración en la vida. Madre mía. Es que me pregunto, o sea, es que encima lo peor es que ese clip, es que lo peor es que no puedo encontrar el clip original, ni siempre me encuentro clips que tienen la maldita música de Turn Down for What, y que le ponen las gafas estas de sol pixeladas a la oveja, a la Susie, y es en plan, basta, ya no está, es que, vale que son vídeos de hace años, pero que nadie haya subido el clip original sin editar me resulta criminal, en plan, criminal, terrible. Tampoco sé silbar, move, en plan, no te preocupes, ya son, tenemos que hacer club de los que no saben silbar.
y nos, así nos, nos recordamos mutuamente de que no sabemos silbar y no nos sentimos tan marginados por estar en una sociedad en la que silbar tiene que ser una habilidad motriz común. Es que lo peor es esto de no saber silbar y que de repente a veces cuando estás hablando te salga un maldito silbido. Y es en plan... Queda ridículo, lo siento. Cric criminal... No, no sé la canción, es lo único que me sé de la canción, el cric criminal. Madre mía. Cric criminal... No, es que es lo único que me sé, no puedo continuar la canción. Hala, creo que... Gracias, Hook, por usar tu habilidad definitiva en un enemigo al que le quedaba un golpe para morirse. Muchas gracias, eres la mejor. Vale, 42, 76. 42, 76. Ok. Voy a farmear un poquillo más de estos. Reiniciar. Ah, bueno. Pues a restos, que aún me quedan muchísimos. Vamos a usar. Vamos a farmear. Vamos ya. Y dicen que han mejorado las IAs. Es que me acuerdo, no me acuerdo en qué versión lo dijeron. Dijeron que estaban implementando como cambios para las IAs, que tal y cual, a los personajes, para que las batallas auto pues mejorara cuando curan, cuando usan las habilidades. Pero es que yo lo veo todo igual. Sigue igual. En plan, no sé si le han puesto... Tengo que ver a ver si han puesto un maldito changelog, en plan, el que hayan descrito los cambios que han puesto. Porque te juro que yo no veo ningún cambio. Yo los sigo sintiendo todo absolutamente igual. Es que esto necesita bastante mejora de ellas, en verdad. En plan, maldito Star Rail. A ver, lo bueno es que por lo menos, pues... puedo pasarme las batallas en autos. Eso es lo único bueno, pero... ¡Es igual, es igual! ¡Maldito Polador! Dios, me acuerdo una vez, eso me recuerda, una vez estaba con el Crisis, con el Chris, y era la época en la que todo Twitter estaba poniendo fotos de Justin Bieber de joven, y creo que, no sé si fui yo o Chris, pero dijimos que se parecía a Folagor, cuando era también más joven, de sus primeros streams, y es que literalmente nos pusimos a comprar a los dos, Justin Gore03. Con su single Shiny, Shiny, Shiny. El Shiny, Shiny. No, tremendo, en verdad. O sea, creo que han sido teniendo las capturas de la conversación porque. A veces me gusta sacar screenshots de conversaciones que tengo con amigos. Porque de momentos, yo que sé, graciosos. Y pues luego, pues mira, me da por verlas y es en plan. Ay, coño, mira, me acuerdo de esto, qué bonito. Y no sé, me hace como hilo acordarme de esas cosas. Es como la gente, en plan. Yo no me saco fotos IRL. No me saco fotos con mis amigos IRL. Yo saco capturas de nuestras conversaciones. Madre mía. Es que, en verdad, no me gusta nada salir en fotos. En plan, a ver, sí es verdad que algunas fotos sí me hago de vez en cuando. Pero generalmente o me tapo la cara o es en momentos muy muy especiales en los que no me importa salir en la foto. Por ejemplo, cuando conocí este verano a Kumo, pues ahí sí nos sacamos fotos. Pero porque era un momento especial, en plan, no volvería a ver a Kumo tampoco. Por si no posible fue una también. Pero eso en general, pues lo saqué porque era un momentillo especial. Pero generalmente no me suelo sacar muchas fotos, a no ser que sea un momento muy especial. Sobre todo porque no me gusta cómo salgo en ellas. Puede ser, la cámara de mi móvil no me gusta, o sea, la cámara de mi móvil va mal. O simplemente no me gusta mi cara, o las dos. Pero XD, sin más. La típica de... fotillos, no sé. Sin más. Es que a veces tengo una amiga que postea mucho en Instagram, se saca fotos y es en plan... ¿Cómo sales tan perfecta en las fotos? Es que ni siquiera... O sea... En plan, no usa filtros. Y es que, a ver, la tía es guapa y todo. Pero es que sinceramente saca las fotos, las sube sin filtros, ni nada. Y es en plan, ¿cómo te salen tan bien las fotos? ¿Cómo no se te deforma la maldita cara? Porque, a ver, las cámaras del móvil te deforman la cara y todo. Pero es que es en plan, a ella por algún motivo no le pasa. No, o sea, no sé si hay como mucha diferencia con las cámaras
iOS, porque ella sé que usa iPhone. No sé si hay mucha diferencia con eso que con Android, pero es que, amigo, sale perfecta en sus fotos. Y es en plan, madre mía, enséñame a sacar fotos, porque así por lo menos igual así podría, yo qué sé, sacarme alguna foto con un outfit que me guste, yo qué sé. Pero no, tengo que tapar la cara en todas, porque me da cringe verme a mí misma. Es que creo que además la mayoría de fotos es en plan... No porque no me guste tal como salgo, es porque me da cringe y todo. Es así que hay que cringe hacerme una foto, ¿no? No sé. Por lo menos yo me siento así, me da medio cringe. 48-106, vale. Creo que con esto puede llegarnos. Pero por si acaso voy a farmear un poco más. Bueno, mira, mejor no. Con esto ya tengo suficiente. Vale, voy a dejarlo aquí. Salir. Tingyun. Ah, esto nos da como... Esto me da... Ah, esto es para cargar resina. Qué bien. Yippie. Tingyun, vamos allá. A ver. Piola. Tingyun al 70. Esto hecho. Toca extenderla. Nos quedan más cosos de estos... De la minita que hemos estado enfrentando antes. Había inseguridades, por eso me saco nada. También. Requiere nivel de equilibrio 5. Mira, pues me da que no vamos a farmear más por Tingyun. Espera, ¿cuánta resina me queda? Me queda como 30. A ver, supongo que puedo farmear un poquillo, en verdad. Espérate. Tengo que subir el nivel de equilibrio, que no sé cómo. Espera, ¿qué es esto? Recompensa de nivel. ¡Ah, que he subido de nivel! Muchas gracias, Pompón. TQM. Thank you. Gaslight, Gatekeep, Girlboss. Vale, tengo 30 de estos para subir de nivel, así que genial, en verdad. Voy a... un momentillo. 30. Vale, genial. Muchas gracias, Pompón, supongo. Acabo de leer Áureo y me he acordado, o sea, en la misión por ahí, dije a la cámara del Exir Áureo y simplemente giré un poco los ojos, he leído Áureo y automáticamente he pensado en Vento Áureo, la parte de yoyos, madre mía. Resina me queda, resina guarda mi dente de rojo, literalmente. A ver, no voy a gastar toda la resina de golpe, pero... Ñe. A ver... creo que puedo mirarla desde el mapa, sí. Puedo gastar estos 34 que me quedan y estos puse usarlos en otro momento. Pero... Ñe. Porque tampoco quiero pasarme todo el stream farmeando, you know. Así que creo que voy a gastar estos 35 y ya está. Buah, yo adicta. Es que, a ver, yo-yos... Estos son los mejores animes que he visto fuera, coñas, en plan, es genial. Espérate. ¿Dónde está lo de los bosses estos? ¿Eran los cálices carmesí? Cuestan... No, estos no son. Sombra paralizada. Estos cuestan 30. Vale, pues puedo gastarme una de 30. Con esta señora. Forma del trueno. Yo adicto. Es que... Ya que estamos hablando de lo de las fotos y todo eso... Es que, a ver... Mira... A mí el tema de las fotos, lo que más me fastidia, no, es en plan, luego cuando una persona te insiste de una manera exagerada, que te hagas una foto, es en plan, a ver, me ha pasado alguna que otra vez de personas así, a lo de, déjame que te saque una foto, o nos hacemos una foto y yo digo, no, lo siento, no me quiero sacar una foto ahora, tal y cual, y no sé, es como que... Creo que la gente debería respetar más, en plan... O sea, no digo que haya gente que no lo haga, porque, claro, todo el mundo es distinto. Pero creo que se debería respetar bastante más el tema de... No quiero salir en fotos, porque... Mira, por ejemplo, conozco... Tengo una amiga a la que, por ejemplo, le da como mucho miedo salir en fotos. No le gusta nada. Entonces, pues, es en plan... Yo se lo respeto, y hay gente que creo que también se lo respeta, pero es que...
En general, eso con todo, en verdad. Creo que se debería. Hay que respetar básicamente los límites de una persona y todo. No sé, sin más. Digo con el tema de las fotos porque es lo que ha salido, pero. En general, con todo. Imagina a la gente no respetando tus límites. En fin. Es que sobre todo me ha pasado. Esto me pasa en cuanto a lo de respetar límites. Me pasa sobre todo más que nada porque yo soy una persona muy rígida, ¿vale? Puede que se deba a mi hashtag neurodivergencia, pero soy una persona muy rígida, ¿vale? Entonces, pues, tengo todas mis tareas, mis horarios, el cómo hago ciertas cosas. Y, pues, a ver, generalmente muchas personas me lo respetan y pues me dicen que está bien, que vale. Pero es que luego cuando hay personas que... Bueno, que alguna persona en concreto que literalmente... le he dicho de, literalmente que me dice, ¿me vas a decir más o menos cuánto te tarda para que cuánto tardas en hacer esto para que me puedas hacer una idea de cuándo puedo ir? O en plan... No creo que si era... Bueno, ir a hacer algo, ¿vale? No me acuerdo exactamente el qué, pero tenía que hacer algo. Pero básicamente pues me dijo... No, porque eres muy rígida y tienes que ajustarte más a lo que te digan otras personas y pues tienes que, pues no puedo hacerte eso porque tienes que ajustarte y que la vida pues viene así de repente y tienes que acostumbrarte a eso. Y es un poquillo en plan, vale, entiendo que hayan cosas que me puedan pillar de repente, pero tú sabiendo más o menos lo que vas a tardar, puedes más o menos decírmelo y así me hago una idea y ya está. Es que, no sé, ahí ya me sentí como bastante a lo... ¡Por favor, dímelo! Es, no lo sé, sin más. Puede que sea simplemente una cosa mía, pero... Me estresa mucho, en verdad, cuando no puedo... O sea, porque tengo casi todo el tiempo controlado. De hecho, normalmente... Esto pasa también cuando termino los streams y todo. Tengo siempre la hora pensada de cuando terminar el stream, en plan... ¿Qué hora es? De hecho, van a ser las 7. Me queda exactamente una hora de stream, porque tengo pensado terminarlo a las 8, definitivamente a las 8, aunque esté haciendo otra cosa, aunque esté jugando el evento. Me da igual, lo voy a dejar para las 8 sí o sí. Pocas veces me pasa de que de juego quiero seguir, y pues cuando lo hago es en plan de... Por ejemplo, alguna vez con karaoke, porque de verdad me apasiona muchísimo ese tema, y porque puedo sacar un poco un tiempo y todo. Pero... Soy muy estricta con los horarios, soy muy estricta con mis tareas. Y cuando, no sé, también lo tengo que mejorar, tengo que mejorar esa rigidez, lo entiendo. Pero no sé, simplemente me gustaría que se tuviese un poquillo. O sea, generalmente muchas personas me lo tienen en cuenta, pero eso, hay gente que no y que, okay, y que me dije que no me lo van a permitir porque tengo que acostumbrarme. Es un poquillo. Ok. Vale, gracias. No sé, sin más. Tampoco quiero ponerme a hablar mucho de mí, además creo que me he repetido mucho. ¿Pero tener orden está bien? No, sí, de hecho, o sea, yo creo que no tiene nada de malo. La cosa es que igual me ordeno yo demasiado, pero no sé, es que luego me... No, es que esa persona me dice mucho luego, es que la vida viene de repente, tal y cual, tienes que acostumbrarte... Y es en plan, vale, ya sé que va a haber cosas que me van a pillar de repente, pero si quiero tener un orden para estas cosas, quiero saber cuánto tiempo vas a tardar para que pueda yo hacerlo. Y entonces, pues, es en plan, no sé qué daño te hace decírmelo. Sin más. ¿Es cosa mía o Clara tiene como los ojos... O sea, es muy mona, pero ¿tiene como los ojos muy separados o es cosa mía? En plan, he comprado la yo que sé con Sele. Bueno, Sele también los tiene. No sé por qué le acerqué. Es que creo que los personajes tienen parecidos, pero es que por algún motivo lo noto muchísimo más con Clara. Igual es porque son más grandes. No lo sé, lo noto bastante más con Clara. Que tiene como los ojos bastante separadillos, no lo sé. Sigue siendo muy mona igualmente. En fin, ¿qué voy a hacer yo ahora? Ah, sí. Voy a marcar esto como he hecho. Y vamos a ver si podemos hacer alguna misión, algún evento o algo. Porque eventos hay. ¿Todos? En plan, ¿todos qué? Tal vez a por eso. No tengo ni idea.
sin más, en verdad, no... Es que tengo que mejorar también el tema de mi rigidez y todo eso, porque... XD. Espera, tengo aquí un elemento que es el fisura del plano, y esto no me acuerdo qué era. Espérate, voy a mirarlo. Ah, fisura del plano, universo simulado, reconversas sobre las estructuras del evento. Ah, vale, esto... Ah, restantes del evento, no son como las del Genshin que se resetean todos los días. Vale. Ah, pues voy a apuntármelo. Que ya... Terminan 3 días. Vale, genial. Voy a quitar esto que se repite y voy a quitar esto y ya está. Ya hemos farmeado suficiente por hoy, no voy a poner más con el universo simulado. Tenemos el gacha. Que voy a necesitar protogemas, bueno, las gemitas estas para tirar por Ruan Mei. Mi búsqueda de mascotas exóticas. Ya tenemos estos eventos. Destino del engaño, eso tengo que hacer también. Acampada en la nieve. Permanente, vale, genial. Soy ya también aquí mucho tiempo. Nos vamos con este. Cuando brillan las estrellas del ingenio. Vale, genial. Seguir, que además esto nos da gemitas, así que genial. Tiene que transportarse. Por aquí. No. Vamos a escapar. Adiós. Te das cuenta de la creación de que la creación de Ruan Mei no encaja. Qué pena. Ronroneo. Ay, este era el tata de leche o algo así, no sé. La criatura abre sus inocentes ojos de par en par. Ahora tienes que explicarle que debes hacer. Que debes hacerlo para enviarla de vuelta junto a Ruan Mei. Ah, era que tarta que se ha fundido, es verdad. ¿Por qué estás causando problemas en la estación espacial? Ronroneo. Al parecer, cree que solo siendo apasionada puede ganarse la aprobación de Ruan Mei. Ronroneo. Parece resentida por ser una forma de vida no cualificada. Ronroneo. Parece ansiosa de lograr grandes cosas. Quiere adoptar plenamente su propia filosofía y te invita a que te unas. Lo veo bien, de hecho. La bolsa de basura. Es que literalmente parece una maldita bolsa. No me encanta, es mona igualmente. Voy a beber agua otra vez. Se me ha quedado calentita el agua de tenerla literalmente al lado de la calefacción. ¿No? Tienes que ser firme, ¿crees que este es el mejor lugar para ella? Vamos con cuidado, no quiero hacerle daño. La criatura de Ruan Mei es arrojada sin piedad por el inodoro. ¿Cómo? Será transportada de forma segura a la zona de almacenamiento. ¿Pero cómo que el inodoro? Ay, no, me mandó un mensaje. Ay, es verdad que es un váter. ¿Algún avance? Perdón por interrumpirte. Vuelve primero. Hay un asunto urgente que requiere tu ayuda. Ay, no, he atascado el váter. He atascado el váter. No puede ser, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. De transportarse. Ay, me van a dar una foto de perfil. Ruan Mei, hola. Qué guapa eres. Qué guapa eres, te quiero mucho. En fin, este se tiene mucho frío por allá. Un poquillo, sí. Voy a mirar la temperatura que está haciendo. Mm. 15 grados. Oye, pues ni tan mal. Comparado a literalmente los 2 grados que hicieron ayer, pues... Es que te juro, ayer literalmente hicieron 2 grados. A ver. Romy, aquí estás, no fue muy... Esta nos convocó a Tornillo y llamé a la estación espacial para hablar de algunos temas importantes. También invitó a Stephen, pero no respondió. Y Erta no quiso quedar más. Ahora, quiero que asistas a otra reunión conmigo. ¿Por qué yo? Terrible. No quiero que Erta se preocupe por estos asuntos frívolos. Aunque probablemente no le importaría de todos modos. Quiero a alguien que me apoye, solo por si acaso. En otras palabras, a ti. Madre mía, yo también te quiero. Ayúdame, será fácil. Solo recuerda que debes guardar mi secreto. No curioses demasiado y controla tus expresiones. Dale, de una. Está bien, vamos. ¿Eh?
Universo simulado. Está el tornillo ahí. Lo cargo por aquí. Ah, puedo salir si quiero. Nevermind, no puedo salir. Vamos allá. Me había parecido que era algo ahí. ¿Por qué Ranmei no ha venido? Pues no sé, porque estoy yo aquí. Hola, Ranmei, te estaba esperando. Oh, ¿tú también estás aquí? Parece que ustedes dos se han hecho muy amigas. Sí. Es mi novia. Me alegro de verte, Nozomugu. Afirmación. Este reencuentro se produjo antes de lo que prevería mis cálculos. Flashbacks de cuando jugué el evento de este con Silverwolf. Hice un maldito hilo en Twitter con la frase con el clip de este de Snapcube de I have 70 alternative accounts. Es que, bro, no hay manera de que esto no haya sido una maldita referencia. Silverwolf teniendo 70 cuentas alternativas tiene que ser una maldita referencia al fandom. O sea, puede que no lo sea. Es probable que no lo sea, solamente es lo más probable que hayan puesto simplemente 70 porque sí. Pero en mi corazón sé que lo es. En mi corazón lo es. En fin. Pese a que nadie te invitó, eres bienvenida para recordar este momento histórico, Nozomugu. ¿Cuándo fue la última vez que tres genios estuvieron juntos en la misma habitación? ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a ocurrir? No lo sé. Afirmativo. Descontando nuestras discusiones sobre el universo simulado. Nuestras interacciones son escasas. Espero con ansias las ideas innovadoras que puedan surgir de esta yuxtaposición de mentes. Háblame en español, por favor. Con una fuerte reverencia. Ibi. Acabo de sentir con la cabeza, me encanta. Permítanme ir directo al grano. Directo al... ¿No debería ser directa al grano? Bueno, a ver, ¿quién soy yo para jugar los pronombres de Erta? Madre mía, Erta, Deidem Icon. Te adoro, Erta. Eres el mejor. Creo que es hora de encontrar otro socio para el universo simulado. ¿Quieres expulsar a Stephen? Madre mía, no sé, ni siquiera sé quién es Stephen. O Stephen, ¿cómo no? Steven Universe, no tengo ni idea cómo se dice. Ya saquen lo jugado del tornillo, por favor. No sé si tiraría por él, porque como he dicho antes, me baso en todo con tablas y todo eso, pero ni idea. No, claro que no. Stephen no quiere involucrarse y votó por abstenerse. Como sea. Mira, yo respeto la forma en la que la gente quiere vivir, pero no tiene ninguna posibilidad de participar en esta forma de decisiones. Pregunta, ¿introduciremos un quinto socio al universo simulado? Sí, un quinto genio. ¿Puedo ser yo? El motivo de nuestra reunión está claro para todos los presentes. ¿Qué otra cosa podría motivar semejante reunión de mentes brillantes salvo la respuesta? Nadie puede rechazar el secreto de los eones, ni siquiera Thunder. Definitivamente tendremos una respuesta. ¿Qué tal si la respuesta es Polka Kakamont? Lo siento, ese nombre. Eso sería genial. Oye, escenario del silencio. Si estás aquí, si estás escuchando, soy Erta, la miembro número 83. La miembro 83. Quiero verte. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Es poco probable que tengamos noticias de Polka Kakamont. Polka Kakamont. Lleva bastante tiempo fuera de la red. En realidad, el número es número 64, Doctor Primitivo podría aparecer. ¿Va a salir el Doctor Ratio? El Doctor Ratio, tío. El Doctor Ratio. Es que sigo creyendo que Doctor Ratio va a ser su personalidad en hacer ratios en Twitter a la gente. Agua. Es que adoro los nombres que le están poniendo a los personajes. En Star Rail, Doctor Ratio. En Genshin Impact sale un personaje que se llama Gaming. A ver, que igual se pronuncia distinto porque igual se pronuncia Gaming o algo así, pero es que... Yo lo voy a llamar Gaming, lo siento. Es que el Gaming... Esto es difícil. Dadas las turbias prácticas de investigación del Doctor Primitivo y su pelea con los vigilantes de la galaxia, seguramente la corporación convertirá esto en un circo mediático. Él puede desaparecer. Preferiría que el universo simulado permaneciera libre de escándalos. ¿Qué tal tú, Jingtu? ¿Qué tal Yu Jingtu? ¿Sigues en contacto con ella, Ranmei? ¿Sigue viva? Ni idea. ¿Podemos pedirle que se vaya si hablamos de este tema? El proceso será largo y aburrido. No hay necesidad de perder el tiempo de los demás. Sí, claro, tú lo trajiste, después de todo. Depende de ti. ¿La que me has llamado aquí entonces? Está bien, déjame acompañarte. Guay, acompáñame. ¿Y qué demonios es esto? Parece un error de programación. Es un cuadro tuyo, Ranmei.
lo he pintado yo. Espero que te guste. ¿Lo hacemos un hueste fragmento de Realme? ¿Lo has visto antes en el universo simulado? La verdad es que no. Tal vez es un fallo aislado. Bien, suelo ignorar este tipo de cosas. Hace la vida más fácil. Aunque tengo curiosidad. ¿Te lo quedarás, Realme? Quizás. Los registros indican que a Nozomu 1 le gusta esta ocurrencia. Y claro que me gusta, en plan... Es que eres muy guapa, Romain. Muy bien, de acuerdo. Mientras te ayude con tu investigación, puedes hacer lo que quieras. Vamos, Nozomu, te acompañaré a la salida. Ok. Qué guapa eres, madre mía. Parece que pensé demasiado de las cosas. El comportamiento impulsivo es muy característico de ella, después de todo. ¿Ahora qué? Por suerte solo fue un pequeño susto. Aún así las reuniones me dan dolor de cabeza. Parece que tendré que quedarme aquí por un tiempo. Veo que recuperaste la forma de vida en la zona del mando principal. Gracias, bien hecho. Algo que no debería oír. No, entendiste mal. Mientras esté ocupada en reuniones, te resultará más cómodo deambular por la estación espacial. Hay algunas cosas que debo decirte. Si esperamos a que termine la reunión, será demasiado tarde. Aún no he recuperado todas mis formas de vida. Hay más de una, y algunas están almacenadas en una zona sellada. Esta es el lugar para recibir visitas de todo el universo o a los miembros del Círculo de Genios. Sin embargo, debido a la invasión de la Legión, ya no está abierto al público. Y ahora mi gran problema está ahí. Hay otras zonas... No sé qué preguntarle. Hay mucho que no sabes de la estación espacial, y ni hablar de ERTA. Pero puedo darte algo de información. Ese lugar también se usa para recibir a visitantes no humanoides y tiene un transbordador que conecta con el espacio exterior. Wittgensteins. Te daré mi tarjeta de acceso. Dame tu mano. Pondré las huellas digitales en ella. Oh, por supuesto. Nozomu, mantente alerta. Si te encuentras con una amenaza que no puedes manejar, avísame. Acudiré en tu ayuda, pase lo que pase. Recuerda que hay una incubadora gigante en medio del área. Ahí está mi gran problema. Cuando regreses, búscame en el andén. Entonces lo entenderás todo. Muchas gracias por tu apoyo. Hippie. Esa carta del universo simulado está muy rota. Te da todas las bendiciones de la vía que elegiste. ¡Ostras! Con razón, Ranmei es tan buena, tío. En plan... Es que es perfecta, tío. Además, te da todas las bendiciones del universo simulado. Es guapa. Ranmei tiene todo. Madre mía, Ranmei. Te quiero mucho. Me voy a sentir que viene... Oh, una burbuja de estas que hace tiempo que... ¿No puedo interactuar con ella? Pues apartar no puedo. Investigar. Cinemática. Qué fuerte. Poggers. Madre mía, los backrooms. Esto me da vibes de juego de terror. Ahora vas a ir... ¡Hola! ¡Siento Freddy Fazbear! ¡Es Freddy Fazbear! ¡Ay, qué mona! ¡Me encanta su carita! Adoraste el tío. ¡Qué mona es! Estel, no tengas miedo, es Freddy Fazbear. ¡Qué mona es! Entraste en una zona segura. ¡Yo de segura le veo poco! ¡Perdón! Tenemos que ir para atrás. Busco el pequeño robot misterioso. A Freddy Fazbear, vale. Ahí está. ¡Jolera! ¡Chito Freddy Fazbear! ¿Qué le pasa a esta unidad? Es diferente de la que está en la zona del mando principal. Señora Erta, zona abierta. ¡Rima y todo! ¡Se ha marcado tremenda rima! Para la bienvenida, especies alienígenas, visitas galácticas, zona de alto riesgo, personal de servicio, formas de vida inorgánica. Esto de autorización, señorita Ranmei, permisos otorgados, señora Erta, bien, siempre que eso la mantenga, feliz. No sé. ¿Para qué es esta zona?
Cena de tradición clase 1. Cursos invitados queridos. Puede incluir personas peligrosas. No sé. Almacenamiento para el objeto raro peligroso de la señora Erta. Formas de vida desarrolladas por la señora Rumei. No voy a hacer bases en la topella porque no me gusta. Te doy bienvenida, no fue Mugu. ¿Cómo puedo ayudarte? Mapa. Sótano 1, centro de transporte. Sótano 2, transportador, incubadora, almacenamiento de objeto raro peligroso. Pasillo, peligro. Te doy la bienvenida, Onzumu, ¿qué necesitas? ¿Dónde puedo entrar a la incubadora? Conclusión, no puedes entrar. Realidad, 50%. Hay otros caminos abiertos. Evaluación, busca instrucciones. Sugerencia, proceder al sótano. Ubicar registros y rutas de cultivo. Pues vámonos al sótano, venga. A los bathrooms. ¡Yipi! Espera, rompe esto. Gracias. Metal por 3. Qué guay. Uy, un cofre. Hace nada más de tiempo que no encuentro cofres. ¿Esto qué es? Saliste de la zona segura. ¿A dónde me está mandando esto? ¿Qué es eso? Esto sí hay los X. Tremendo. Momento alien, literalmente. Hay otro cofre ahí, qué bien. Freddy Fazbear. Ay, espalo, por favor. Quiero ver el mapa. A ver qué chuchas hay por aquí también. Madre mía, qué miedo. Esto de ir a los backrooms. Conté la vez que una vez dormí en los backrooms. Madre mía. Madre mía. Ay, el duro como tiene que levantar el brazo. Entraste en una zona segura. Ah, qué bien, gracias. Chucha. A ver, vamos a... ¡Pium! Ok. ¿Qué es esto? Vamos a doxear a alguien. Tanto ver backrooms. Por un momento. ¡Ruanme! La chispa para la llama fase es fascinante. Por desgracia se desvaneció antes de poder completar la investigación. Comenté un nuevo intento. Esta vez el estado de crecimiento de las dos muestras es prometedor. Incorporé preferencias de gusto personal al concepto, pero desconozco el resultado de la acción. Poseen al mismo tiempo dos conjuntos de características emocionales. Pueden dar ternura, ser débiles, sentimentales y sensibles, pero también son feroces, provocadoras, demandantes y seguras. Muy interesante. También tienen una especie de tendencia a buscar a su, creadora. Ay, madre mía. Sí, muy deshidratada. Se manifiesta como una emoción natural e inherente, similar a un bebé que busca a su madre, la vida hacia el sustento o la peculiar unión entre humanos. ¿Qué es ese sonido? Es Freddy Fazbear. Debería parar ya con el Freddy Fazbear, ¿verdad? Not funny, didn't laugh. Busca dónde proviene el sonido. Este es el gran problema que me decía Norman May. Pero es un sabor diferente. ¡Miau! Se refiere a sí misma como pasta cediciendo. ¿Estás comiendo el postre? ¡Miau! ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Afirma estar conectada con su caparazón. ¡Qué cosa más mona! ¡Me encanta! Parece profundamente afligida y llora profusamente. ¡Ay, no, no llores! ¡No llores! ¡No llores! No soy una de las placeras conocidas de Ruan Mei. Energía negativa. Me gusta la energía negativa. Ruan Mei. Me ha profundado de repetido y hay un brillo de resentimiento en sus ojos. Como si era el reconocimiento de Ruan Mei. ¿Por qué?
Dios, no llores. Esa creación de Romé que parece esperar con tristeza que Romé llegue por ella. Una pizca de compasión llega a tu corazón. ¡Es que es muy mona! ¿Qué es ese ruido? Sígueme. No pasará nada. Ven conmigo. Necesito que traiga un lugar para este pequeñito. Ese sonido parece haber venido a aquel cuarto cerrado. ¿Cómo entro? ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba la casa, mami! Cofre. Yipi. Por aquí hay cosas, o no sé. Tengo que venirme para aquí abajo. Ah, coño, que hay escaleras ahí, vale. ¡Abollado! ¡Abollado! ¡Qué cosa! Parece percibir de medio, comienza a hacer una canción para ti. ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Qué cosa más mona! Voy a morirme. Sé que Romy nos abandonó a su suerte. A ver, es Ruan Mei. Voy a hablar luego con ella e intentar que no vuelva a hacer eso. Porque, a ver, hay que ser un poquillo amable con los gatitos. Es que Ruan Mei... Único fallo de Ruan Mei, ¿cómo chuchas puedes abandonar a un gato? Ya voy a investigar, pero... Nada, ah. Ok. Ok, gracias. He conseguido un cofre, por lo menos. Así que, guay. A ver, vamos al piso abajo. Tío, ¿por qué haces una mía con sus manos? Vale, esto ya está empezando a ser un poco creepy, en verdad. El toro el que está cantando es un poquillo... ¡Qué miedo! No ayuda que estemos en los backrooms. ¿Qué es esa cosa? Espera, creo que una amiga me pasó un clip de esto. Lo sabía. No es mal que tengo un guasere, tío. Sí, es que me ha dicho que esos insectos son como literalmente horribles, entonces pues prefiero no... ¡Qué miedo me da el gato! ¡Gato, basta! ¡Ay, más gatitos aquí! ¡Qué monada! ¡Qué miedo! Ya, a mí me da miedo que vosotros estéis cantando. A ver, estamos en los bancos, claro. ¿Qué es esto? Madre mía. A ver, por lo menos me libro de los bichos esos raros que había ahí, pero bueno. A ver. Los últimos días de la miembro número 23 del Circo de Genios, Hacha. Hacha, ¿por qué se llama Hacha? Pasó una ciudad mecánica, me mostraron lo que había la más loca de las vidas, como la suya. Tiene un límite. Ahora estoy segura de que este cultivo es un fracaso. La vida puede existir en miles de formas diferentes, lo que significa que la forma en sí no tiene propósito. Estas formas de vida son muy avanzadas con sus propios conceptos. Incluso pueden desencadenar reacciones en cadena como la sinestesia. Pero eso no es lo que yo quiero. Empiezo a sentirme perdida. Cada pregunta, ¿cuál es la esencia de la vida? Nunca tengo la respuesta. Miro número uno, Zandar. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿O te rendiste? Puedes buscar... Mira, el asombroso mundo de Gumball tenía una canción llamada El sentido de la vida que es muy buena. Tal vez deberías escucharla. Pasé de tener miedo. A ver, es que son muy monos, pero es que literalmente me da un poquillo de miedo el cómo se ponen a cantar de manera creepy en los packrooms. ¿Qué chucha es eso? No sé, yo quiero el cofre. Voy a ver si puedo enfrentarme. Nivel 71, madre mía. Voy a ver si puedo pasármelo. Vamos a ver. Otakunuf. ¡Ey! ¡Una raid! ¡Ay! ¡Muchas thank yous! ¡Muchas gracias! ¡Holi! ¡Muchas thank yous! A ver. Cuidado. He escuchado que estos bichos son literalmente insoportables. Pero... A ver, vamos a ver. Uno congelado, perfecto. ¿Por qué le quita tan poco? Claro, estoy con mi equipo de cuando estábamos farmeando antes, así que no tengo el equipo bien. ¡Madre mía!
¿Esto qué? Gato. No, si me da que la tasa se va a morir luego, tío. ¿Por qué tienen esa cosa encima? ¿Cuál era el curso? ¡Cúrate! Ay, no, si me voy a morir. ¿Qué es eso? ¿Se ha multiplicado? ¿Cómo? ¿Cómo se multiplica? En la plaga son horribles. Ay, madre mía. Creo que tengo que enfrentarme a estas cosas más. Se me ha muerto la taza, tío. Ya no sé qué hacer. A ver, si con suerte puedo pegarme tremendo solazo con Clara y Marzo, pero dudo que me salga bien. Quiero por lo menos estudiar un poco más los movimientos de estos fichajos. Ay, no. Vale, por el escudo, ulti. A ver, si ya sé que lo voy a perder, pero si no los matas rápido se multiplican. Ay, Dios mío. Es verdad que se sigue multiplicando y encima con toda la maldita vida, tío. No puede ser. Mis personajes no hacen daño, no puedo pasarme esto, voy a salir. No puedo pasarme esto. Vamos a donde tenemos que ir y ya está. No te pongas a cantar otra vez. Estoy diciendo que continúe. Cofre. ¡Ibi! Espera, voy a cambiarme el equipo. Un momentico. Escucha. A ver, estos fichacos, ¿a qué son débiles? Imaginario, normal, quantum y... Bueno, a ver, son tipos distintos. Insecto, sagui, no sé qué. ¡Ah! Si le doy aquí puedo ver todo. Genial. Dos oleadas, madre mía. Presa cuántico, presa congelación. Vale. No voy a aprender absolutamente nada de esto, pero vale. Físico tienen 3. ¿Cuánto tienen 2? Imagínate, tienen 4. Así que creo que voy a tener que tirar con Wilt. Tal vez. O sea, son nivel 71. Tengo que... Ah, claro que aquí es... T. Puedo probar con este equipo, pero es que me da que me voy a morir tremendamente rápido. A ver, vamos a ver una cosa. Debilidad a fuego, no sé si tiene... Ah, ahí lo tenemos que dejar así o sí. Vamos a probar... Así, tal vez. Espérate. Tienen debilidad a fuego. Tienen solo 2. Vale, es que voy a necesitar... Daño imaginario. Sobre todo. Y luego para uno... Es de estar normal o congelado. Chucha, no me acostumbro. Voy a cambiar a Tingyun por Wilt. O... No tengo que llevar wildeado, pero puedo poner, hacer que ponga un montonazo de escudos. Serie de escudos a todos. Puedo poner... Bueno, es que, mira, voy a poner terrible ser mejor. Voy a cambiar esto por Welt. Bueno, voy a poner a... Voy a poner tanto a Invivitor Lunae como a... Como a Welt. Y así pues los puedo atrapar mucho. Lo intento con este equipo y si no, pues vamos allá. Pero voy a poner esto. Defensa. Regeneración.
broma. Vamos ya. Está en el oscargo. No pueden hacerme daño si los entierro. Tampoco hago mucho daño con un inhibitor, no hay, pero bueno. ¿Eso qué chucha es? No les hago daño, madre mía. Ah, es que no lo tengo buildeado, no hago daño. Es una pena porque justo la persona que se ve imaginario literalmente se mueren a tope. Terrible todo, terrible, te lo juro. A ver. No creo que pueda matarlos. Pero estaría guapísimo si pudiese, en verdad. Nada, terrible. Vea. Mire, ya me lo pasaré cuando tenga personajes con mejor nivel, porque de momento me da que no voy a poder. Sí, eso voy a intentarlo con este equipo, pero tal vez me muera rapidísimo. Lo intento una vez más y ya está. Y seguimos con la misión. Es que, ¿qué me pasa? Que veo un tesoro y pues soy como un pirata. Me da algo por... Eso en plan... tesoro. Neuron Activation. A tope, ¿eh? Muchas gracias, Silver Wolf. Madre mía. Vamos con esto, ¿no? Preparación para el combate. ¿Es que me importa? ¿Qué te preparas para el combate o no? A buscar a Seller, obviamente. Vale, tengo que aplicar los... las debilidades. ¿Por qué no la he puesto debilidad? No tengo idea. ¡Ay, tendría que haber curado a Sele! ¡Madre mía! Se va a morirme igualmente, da igual. Terrible, es terrible. Mira, ya me lo paso en otro momento, cuando... ¡Este nivel 70! Gracias, Tindium, por recordarme que yo tenía ese nivel. Vale, a ver, vamos a ver. Investigar. La vida es infinita y diversa en sus formas. Creo firmemente en eso. Su belleza es como una miríada de flores. Y yo quiero arrancarla que nunca se marchita. Los patrones de todas las cosas siempre tienen exteriores complicados y encantadores. Mientras que sus esencias internas siguen siendo simples y sencillas. Si tuviéramos que llegar a las raíces de las cosas, bastaría una sola fórmula para resolver la confusión de toda la vida. Desde que era niña siempre disfruté observar aspectos de criaturas microscópicas. ¡Ya ni sé leer! ¡Ya ni sé leer! Como la velocidad con la que los hongos mucilaginosos devoran objetos. También contemplé todo a lo largo y ancho del mundo macroscópico e investigué el proceso del universo hasta el día de hoy. Todo era muy sencillo. Quiero descubrir la verdadera esencia de la vida, algo que todos los individuos tienen sin saberlo, sea el materialismo de su existencia o una entidad desconocida más allá de los reinos corpóreos. Para evitar la fe ciega en la ciencia, hice una pregunta con cautela. ¿Seré capaz de apartar las influencias externas? Igual que localizar una coordenada. ¿Seré capaz de descubrir la forma de existencia más primordial y hermosa de la vida? ¡Y has hecho gatitos, Runmei! ¡Has hecho gatitos! ¿Con qué más quieres? Pensé en una forma de vida que realmente estuviera fuera de mi alcance y es... ¡un gato! ¡Miau! ¡Ah! ¡Fui por la comida! ¿Qué tal te fue? Muy, muy mal. Acabo de dar tremendo screamer estos.
Tremendo jumpscare me acaban de pegar. ¡Y se multiplican! ¡Ya está! Tremendo jumpscare me han pegado, tío. Tremendo jumpscare. Y no tienen habilidades ahora, que... ¡Basta! ¿Eh? Oye, amigo, basta. Odio todo. Odio todo, odio estos bichos, odio... Vale, es que voy a necesitar ocultarme con Sele de alguna manera, pero es que tengo que pillar las... No puedo pillarlo, las cosas estas de... ¡No, es que quiero saltarme los bichos! ¡Es que no, tío! Esta es la maldita puerta, te lo juro, esta es la maldita puerta. ¿Cómo puedo saltármelo? Gracias, muy útil. Necesito conseguir mi... Qué bien. A ver, finalmente cerca de estas cosas suelen haber. Punto invisible, es que tengo que hacerlo, la cosa es que necesito recargar de... La E de SL. Para ponerme invisible. Ah, mira, aquí hay. Genial. Voy a ver si encuentro algunos más. Y así puedo llevarme varios... Vaya. No quiero que me pillen esos bichos. Los odio con toda mi alma. A ver. Un enemigo ahí. Vamos por aquí. Una segura, mira que hay uno más. Bueno, no estamos en una segura. Mira, con cuatro creo que me llegan. Zona de confinamiento. Esta vez no van a... Esta vez no. Psych, motherfucker. Lo malo es que no puedo pillar eso ahora. Vale, genial. No me acuerdo que esté en una zona segura, así que... No quiero ser. Miau. Leer el registro. La reducción de la exposición a la luz del sol es un factor crucial que afecta al estado de ánimo. Se ha comprobado que descansar a la luz de las estrellas es un método efectivo para aliviar emociones negativas. Parece apropiado. Claro, pasta silencio. Quédate aquí por un momento. ¡Wow! Una puerta. Genial. Algo acaba de abrirse. Efectivamente. Voy a tener que ponerme invisible otra vez para los bichos estos, ¿o qué? Qué miedo me dan estas cosas, te lo juro. Tengo miedo. Vale, genial. Solo está Freddy Fazbear. Habitación oculta. Solo señorita remedio de autorización. Presente su identificación. No, no, permiso otorgado. Selecciona de los siguientes servicios. 1. Revisar registros históricos de incubación. 2. Servicio de chat de acompañamiento de formas de vida inorgánica. ¿Tenéis al maldito chat GPT ahí? No. ¡Ah, qué bien! Está dañada. Esto es... Pensar en una forma de vida que realmente estuviera fuera de mi alcance. Eso es un emanador. ¿Qué chuchas es un emanador? No puedo entender que es un emanador. Me alegra que tú tampoco lo sepas. Muy bien. Los estudiosos consideran los ejecutores del poder de los eones. Entonces, ¿cuándo empezó y en qué momento se acercaron más a los eones que cualquier otra forma de vida? Al principio quise crear un genio. Fallé. Esa pregunta no tiene respuesta. Y el largo viaje de descubrimiento apenas comienza. Sin embargo, la erudición es la única vía en el universo, dejando la lógica a un lado. ¿Habrá emanadores más primitivos y tipos en otras vías? Claro que sí. Taichironz, yo qué sé. Pude ver el principio y el final de la plaga a través del universo simulado. Obtener datos sobre los Imperator Insectorum, a los bichos y sus descendientes.
Replicarlos, crearlos y crear una disciplina científica totalmente nueva. ¿Has creado tú a los bichos estos que me han estado dando por culo todo el rato, Ranmei? Es una decisión lógica, sin duda tendré éxito. La entidad que reconstruye florecerá una vida nunca antes vista. ¿Arte y tornillo les gustará este experimento? Tal vez no. Sin embargo, antes de que se den cuenta de lo que estoy haciendo, voy a presionar mi trabajo. También encontrar un asistente. Terramei, especial alienígena. Hombre con cabeza de yeso. Entra que llamo nuevo. Entra en cuenta, es otro gato. Como Ruanmei haya creado esos bichos, te lo juro, va a pasar de literalmente. Ruanmei, por favor, ¿por qué me haces esto? No me acuerdo de que del dicho if evil, white hot. Ruanmei la culpable. En serio, no fastidies que literalmente Ruanmei ha creado esos bichos que me han estado dando por culo todo el rato. Esto es lo normal. Vamos allá. Hay más por aquí. Vamos, Ele, corre, corre, corre. Que no te pillen. Menos mal que tengo a Sele, te lo juro. Menos mal que tengo a Sele para lidiar con esos bichos. Planeta. Vale, ahora como veis, haga tremendo bicho aquí enfrente, voy a morir. Zona segura, vale, gracias a Dios. Llegas ahí otro bicho y... Dios mío. Solo me quedan dos de estos. Hemos subido a donde antes, a donde estaba el Freddy Fazbear, antes al principio. Bueno, lejos, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién chuchas es ese? ¡El Doctor Ratio! ¡No puede ser! Mira, una jugada genial. ¿Cómo planeas responder? Su niño te haría una pregunta como esa. Aquí. Hola. Hola. Parece que algo te preocupa. Sí, es que me has hecho ratio en Twitter, perdón. ¿Tienes algún problema? Me suena su voz. Busca una solución. ¡Gracias! ¿Esperas una señal? El tiempo apremia. Baja por el elevador. Lo que busques está ahí. ¿Quién eres ese que eres otro ratio? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué estoy buscando? ¿Consideraste si la respuesta a tu pregunta será relevante en nuestro problema actual? Si una pregunta no ayuda, no la hagas. El tiempo es importante para nosotros. Ay, no importa. Déjame poner algo en claro. Sé exactamente quién eres y sé que trabajas con la Ruanmei. No planeaba terminar este lugar. Solo terminé. Pasé por aquí durante mi visita y vi lo que planeaba. Vaya. Mis objetivos apenas si coinciden con los tuyos. Es que estás aquí no interferiré. Pero si fallas, me veré forzado a prevenir algunas desgracias inevitables. ¿Puedes matar a los bichos por mí? Así tengo por seguro que no fallaré. Es todo lo que tienes que saber. Solo dos oraciones. Comunicación eficaz. Porque ya sabes que me descarga, que desquiela. No voy a ser mala persona, lo voy a estar diciendo. No toleré descortesía, incluso si viene de mí. La verdadera creación de Ruanmei está oculta en la incubadora gigante debajo de nosotros. Ve, toma el elevador y mira con tus propios ojos la obra maestra de un genio. Como sea un bicho, Ruanmei, vas a pasar de ser literalmente mi novia, vamos a cortar. Te lo juro, Ruanmei, vamos a cortar, terminamos. Hay que bajar otra vez. Otra vez. Voy a tener que ver a los bichos otra vez. Pregúntale luego por qué lleva eso en la cabeza. Ah, dale. No sé si puedo volver a hablar con él, pero... ¿Eh? Ah, que me lleva ya ahí. Del espacio privada. Mira que voy a tener que enfrentar a algo tremendamente grande aquí. Como sea un bicho, Ruanmei, terminamos. Los backrooms. Ay, miel. Va a ser un maldito bicho. Va a ser un maldito bichaco. Lo estoy viendo.
Ay, no. ¿Tú qué es esa cosa? ¡Qué asco! Ya sabía, iba a ser un maldito bicho. Si es que lo sabía, Ruan Mei. ¡Ruan Mei! ¿Es eso? ¿Por qué es tan grande? Mira, Ruan Mei, Ruan Mei, mira, te lo juro. Cortamos, cortamos. No le hago daño. ¿Qué cojones? Ruan Mei, cortamos. Terminamos. Lo nuestro termina aquí. No voy a volver a tolerar este tipo de bromas de tu parte. Podrías haber literalmente puesto Quantum. Muchas gracias, Silverwolf. ¡Muchas gracias! Una época de estos bichos pequeños. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Vale, cúrate, cúrate. Con cúrate me refiero a que te cures aquí, no a un personaje que te dé toda la vida. No puedo, no puedo. Tenía debilidad a hielo normal. Y imaginario, creo. Vamos, healer, obviamente. Vamos a tirar con el combo de... Vamos a tirar con este combo. Imaginario, sí. Es que no tengo ningún personaje imaginario mejorado. Puedo usar este, pero madre mía. Ruan Mei, lo nuestro termina ya. Lo nuestro ya no... Patas. Imagínate que saltar de toda la cinemática en cámara lenta. Bueno, técnicamente no es cámara lenta, pero se siente como cámara lenta. ¡La hostia! Te lo juro, me cago en la hostia, en plan. Ruan Mei. Y yo que creía que tú serías distinta a las demás. Yo que creía que merecería la pena salir contigo. Y ahora me entero de que no. Me parece muy fuerte que me estés haciendo esto. ¿Debería atacar a los clones también o...? Madre mía, madre mía. Tengo que atacar a los clones y le hacen daño a él o algo. No tengo ni idea en este punto ya. Yo solo sé que no sé nada. Madre mía. ¡Pero no me ataques a Marzo! Ay, basta. Te lo juro, ya, basta. Basta, no puedo más. ¡Ataques a Marzo! Dios mío. Es que te sumaron. Dios mío, ya no puedo más, tío. Maldita Ruan Mei. Maldita Ruan Mei, te lo juro. Pasé de tener gay panic por ella en el anterior stream a... La voy a maldecir, tío. La voy a maldecir. Voy a maldecir. Ya no la quiero, tío. Estoy por no tirar en su gacha ya, tío. Ya no la quiero. ¡Qué mala persona! ¡Qué asco que das! Y encima este bicho tiene...
dos barras de vida, tío. ¿Qué nivel tiene? ¡66! ¿Y por qué me hace tanto daño? Sí, 66. No, si ya esto creo que no me lo puedo pasar ya, en plan... Tengo que derrotar a este jefe sí o sí. Tengo que derrotar a esta cosa sí o sí. Para seguir con el evento. No, Romay, no te quiero ver, fuera. ¿Qué es esto? Yo tengo que pasarme el bicho este para el evento. No me lo puedo creer, tío. No, es que no me lo puedo creer, tío. No me lo creo. ¿Dónde está mi cursor? Vale, está aquí. Está bien, claro. Vale, voy a guardarme la última de marzo para cuando se suelte todos los bichitos pequeños. No sé. Dale, dale, multiplícate, ¿eh? Si tienes los cojones. Dale, dale. Qué puto cabreo me estoy dando con un Ruanmei, te lo juro. Te lo juro que me está dando... Tremendo cabreo ahora mismo. Qué pesado, te lo juro. Es que ya no quiero saber nada de esto, tío. Ya no quiero saber nada de absolutamente esto. ¿Soy mala del juego? Sí. ¿Me merezco enfrentarme a esta cosa? No. No, es que no hay derecho. No hay derecho, tío. Cura. Bueno, Bailu podría ser un poco más útil, ¿no? Maldito cabreo, te lo juro. Hola, mira, 4000 con marzo, genial. Ay, Dios mío. Basta. Dios mío. Dios mío, es que te lo juro, ya no puedo más. Gracias, Bailu. Mira, ósculo bien. Como me la puedo pasar esta vez, te juro que me voy a reír y mucho. Tendría que haber guardado igual la ulti de marzo para el bichaje usted grande. A ver, pero el temazo de fondo, en verdad. Mira, lo único bueno que ha salido de esta batalla ha sido el temazo que hay de fondo. Nada más. Vulnerabilidad, ¿qué es eso? No sé qué hace eso, pero de puta madre, en verdad. Si hace que sea más débil, por mí, perfecto. ¿Nada que sea marzo? Ya se pone a multiplicarse otra vez, madre. Hola, Taco, tío. Dios mío.
Vale, congelados, genial. Y bueno, pues ahora sale este porque sí. Puede que esta batalla me lleve muchísimo tiempo, porque además no tengo ni idea de lo que hace esta cosa en su fase 2. Si me está costando ahora, en la fase 2 va a ser terrible, te lo digo, te lo cuento. Deja de sacarme cosillas raras. No ataques a Marzo, te estoy diciendo, atacan a Clara. ¡No me ataques a Marzo, que he puesto un escudo! Mira, se te loco bien, perfecto. Rey del enjambre, recito las estrellas. Escarabaz simulación. ¿Cómo que simulación? Me dirás que esto es una simulación y que no es literalmente la peor cosa a la que me he enfrentado en toda mi vida. Creo que es con la Z, ves los efectos que tienen los enemigos. Creo. Sí, es que aquí efectos negativos 2, efectos positivos 0, pero... Es verdad, podría haber visto lo que hacía eso de multivulnerabilidad antes, pero... La transición no se puede eliminar. Cuando el invocador se ha derrotado, los efectos invocados también lo serán. Ah. Ok. Este va afuera. Fuera. Es que te suba el Gu. A ver, vamos allá. Esto me está costando de una manera, te lo juro. Si puedo por lo menos ir rompiendo debilidades poco a poco. Espero luego que este bicharraco no le dé por curarse. Te lo juro. Vale. Vamos con este. Vale. Marzo, escudos. Vale, si seguimos así, tal vez me lo pueda pasar. Va a llevar tiempo, pero tal vez me lo pueda pasar. Y no se ha congelado, qué bien. A ver, pela. Dale. A ver. Esto va a llevar un tiempo tremendo. Vale. Voy a intentarlo esta partida. Y si no me lo paso esto, pues mira, ya lo dejo por hoy porque van a ser las 8. Y XD, ya no. No pugmes. Es que apenas le quito vida, eso es lo malo. ¡Este pibe! ¿Cómo que libera algo cada vez que recibe un ataque? ¡Me estás vacilando! Esta cosa me está vacilando, te lo juro. No, este no se cura ni nada. Menos mal. Te lo juro, menos mal que no se cura. Si se llega a curar me da un infarto. Vale, de momento Bailu está siendo útil y está curando bien a la gente, así que... Muchas gracias, Bailu. Voy a ir quitando estas cosas que salen por aquí. Que por lo menos no me molesten. ¿Cuánto tiempo llevo ya con esta cosa? Te lo juro, se me está haciendo eterno. Me he quitado el 50% de vida de la primera. Que aún queda otra ronda después de esta. Es que te lo juro. Voy a cortar con Ruanmei. Voy a cortar con ella. Ya no quiero saber nada más de ella. ¡Hala, va fuera! Gracias. Deja de recuperarte tan rápido. Puedes hacerme el favor. Vamos, que vamos poquito a poco.
Y si sigo como ahora, pues tal vez, si de repente en la segunda fase no se saca nada que sea super OP, tal vez pueda derrotarlo. Tal vez. Escudo. Cura. Por favor, Bailu. Cura. Dios mío. Es que ya no puedo más. ¡39! Estoy sufriendo demasiado con esta maldita batalla. No tiene derecho. ¿Cómo? Esto no tiene. Sí. Si no presiono debilidad en este momento, explotará. ¿Qué va a explotar? ¿Tengo que romper la debilidad o algo? ¿O? ¿Tengo que rompérsela? Te lo juro, basta, basta, ya de una vez, basta. ¡Basta! Gracias, Bailu. Gracias, Bailu. Nerviosa, tío. Curar, 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 curar. Dios mío. No, no ataques. Dios mío. No ataques. No, 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 no. Me aviso de que si entra en ese modo, cada vez que reciba un golpe se multiplicará. Tendría que haber atacado las otras cosas. Voy a dejar el stream por aquí. Ya no me veo mentalmente capaz de enfrentarme a esa cosa. No voy a poder. En fin. A ver si me lo puedo pasar, yo que sé, otro día. Pero es que... No, Dios mío, yo ya... No puedo más, te lo juro. Pues nada, cuídate, muchas thank yous, espérate, vamos a ver si podemos hacerle raid a alguien. Ah, hice raid a canal. Está Silvita Splatoon 3. A ver, podemos hacerle raid si queréis. Muy bien, en verdad. Pero, anyway... Pues yo voy a dejar el stream por aquí. Muchas thanks por pasaros, monis. Voy a descansar. Ya no me veo mentalmente capaz de seguir con esta cosa. Pero bueno, recordad Steam, moni, gente. Vamos a darle a la raid. Y yo voy a ir terminando esto. Así que dale. Yo desaparezco. Así que Steam, moni, gente. Nos vemos en otro stream. La semana que viene, a ver si puedo. Y bueno, chao, fa, gente. Stay muni.